planificación y analización del uso de tierras. Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a la sala del Ayuntamiento de Los Ángeles. Esta es la reunión del Comité de Planeación y Administración del Uso de Tierras. Comenzaremos nuestra diligencia esta tarde al tomar la lista. Señor Mejía. Presente. Presente. Absente. Aquí, ausente. Son tres miembros. Tenemos suficientes miembros para llevar a cabo la sesión. Comenzaremos la misma como lo hacemos cada una de estas sesiones del comité. Vamos a tomar el comentario general de cuántos oradores podamos aquí en esta sala y luego nos moveremos a los asuntos de la agenda uno a la vez. Voy a anotar para que consten actas que en este momento
tenemos un exceso de 125 personas que han firmado para poder dar un comentario general y creo que tendremos que tenerlo por 90 minutos o menos. Así que le solicitamos a ustedes, señores, si está con un grupo o una organización y todos deciden venir conjuntamente y dar su declaración, eso nos ayuda a todos a cerrar esta sesión. Tenemos miembros necesarios en este momento, pero en algún momento después de las 4:30 puede que perdamos a los miembros para poder tenerla, así que vamos a tratar de hacer esta reunión en una manera expeditiva, tanto como se pueda, con estas instrucciones y reglas para el comentario sean leídas en actas. Gracias, señor. Todos los representantes y aplicantes se les permitirá hablar por un total de 3 minutos, a menos que el presidente les diga de otra manera. Miembros del público que deseen hablar de un asunto únicamente deberán de tener la oportunidad de hablar por 1 minuto. Los apelantes y aplicantes se les dará la oportunidad de hablar cuando se llame el asunto. Cada apelante y aplicable tiene un total de 3 minutos para poder hablar. La persona que esté presentando la apelación puede escoger a un representante para que hable a su nombre o su equipo. Cualquier otra persona, incluyendo un abogado o administrador de proyectos que desee hablar en representación de una apelación que no lo haga durante estos 3 minutos, puede ofrecer 1 minuto de comentario público cuando el presidente abra esa parte de la sesión. Por lo tanto, esperamos que los apelantes y los aplicantes tengan a sus equipos listos para presentar en los momentos adecuados. Miembros del público que deseen hablar sobre uno de más asuntos deberán de decirlo y se les permitirá hablar por 2 minutos. El no hacerlo de una manera a tiempo antes de que el comentario resultará en la pérdida de la oportunidad para participar en este comentario público del asunto. Señor presidente, para que conste en actas, se ha presentado un informe de impacto comunitario para el asunto 19 para el Valley Village Neighborhood Council en contra del asunto, a menos que sea enmendado. Y ha sido comunicado, también ha sido presentado el informe del impacto comunitario. Señora fiscal de la municipalidad, por favor, Dios. Erin Konstantin, cuando hable acerca de los asuntos, debe mantenerse en tiempo. Nuestra meta es poder permanecer, acomodar a cuánto orador tengamos. Si usted no se mantiene en tiempo, se le dará una breve advertencia. Si usted se sale del tema o no continúa el tema, perderá su tiempo y continuamos con el siguiente orador. Le informaremos cuando se acabe su tiempo. Muy bien, con eso vamos a movernos al comentario público. Es ideal si usted viene en un grupo, de que todos suban en un grupo para asegurarnos de poder lograr tomar el comentario público en el tiempo que se nos ha dado. Para las personas que apoyan o están en contra de los asuntos que están ante nosotros, con eso voy a solicitarle al equipo. Antes de hacer eso, quiero asegurarme que el Departamento de Planeación o de las oficinas del fiscal, que no haya ninguna enmienda a algún asunto. Pasen al frente. Es Helen Campbell, director de planeación del Distrito 1. Tenemos una enmienda para el asunto 10, una muy corta. Hemos presentado una carta para que consten actas explicándola, pero solicitamos remover el lugar F44 de nuestro distrito de las estructuras de TCN porque habrán usos residenciales en el mismo y creamos un... Solicitamos que Metro lo mueva en este momento, porque estas instrucciones sean priorizadas para que se inviertan en las comunidades que previamente fueron impactadas. Recordamos un espacio de media milla para priorización de los fondos. ¿Tiene una copia de esto? Aún no. El Departamento de Planación creo que tiene enmiendas de asunto 10 y 16. Buenas tardes. Miembros del Consejo, Emma Howard, directora del
Desarrollo y Comunidad del Distrito 13, hemos solicitado enmiendas para asuntos 8 y 10. Para el asunto 8, que es el Monumento Histórico Cultural, conocido como el Complex, hemos recibido una manera escrita de enmienda del propietario de la propiedad y el nominador de la Conservancia de Los Ángeles. Y esta se lee que la nominación deberá de excluir las paredes de partición para proveer flexibilidad en la utilización del edificio. El asunto número 10, queremos dar cuenta que nuestras oficinas están apoyando este rótulo que estará frente a la autopista. Todos estos fueron referenciados en la carta de noviembre 6 de 2023 en la autoridad de tránsito en la ordenanza. Apreciamos que no hay protestas en todas estas señas que no están, que está viendo en Vermont. Y la número 20, que no está viendo hacia la autopista, que está sobre la autopista de Santa Mónica. Solicitamos respetuosamente al comité Plum que remueva estas señalizaciones. Sí, tengo la carta. Buenas tardes, honorables concejales, jefe de equipo de staff de Mitya Radmin. Tenemos enmiendas para el asunto 16. El lenguaje que estamos proponiendo debe de leer como sigue. Enmendar la condición para oír la subsección H que diga la escuela deberá permitirle a los individuos acceso al campo B, incluyendo el track de las 7 a las 12. Todo el año, excepto los meses junio, julio y agosto, cuando están siendo utilizados por las escuelas como para campus y que requiere que todos los individuos ejecuten una renuncia a cualquier daño. Bajo la condición 18, subsección C, 6, que diga lo siguiente, piscinas de miembros de los programas preaprobados e individuos cuando no estén siendo utilizadas por la escuela de 7 a 9 en días entre semana, excepto los días junio, julio y agosto, cuando son utilizadas por la escuela para el campo. Sin embargo, la escuela, a su discreción, puede expandir las horas del público hasta las 8 de la noche de manera diaria. El aplicante debe requerir a individuos que firmen una renuncia de responsabilización. La condición de la enmienda 18 debe decir lo siguiente, en fiestas federales quedarán limitadas a utilización de adentro nada más para las 9 de la tarde. Debe de añadirse una condición de confirmar ningún evento relacionado con los olímpicos, incluyendo cualquier juego o proyecto. Todos estos ya han sido apoyados por el aplicante y todos tienen copia de esta carta. Muchas gracias. Señor presidente, para que consten actas, solo quiero declarar que la señora Jaroslawski es parte de la sesión y la señora Hutt también. Ahora sí tenemos 5 miembros. Muy bien, estamos listos, señor Mía. Muy bien, gracias. Buenas tardes, miembros. Planning Session, Departamento de Planeación. Para el asunto 16, hay correcciones a través de las condiciones, las cuales están presentadas ya en el archivo del ayuntamiento. Gracias. Concejala Jaroslawski, muchas gracias. Quisiera también presentar una enmienda al asunto 10 para llamar a que se quite la señalización F7 y los otros que fueron solicitados por otras oficinas de los concejales. 2, que se requiera guardas verticales en todas estas señalizaciones listadas en la carta de noviembre 23, que son la F26 y 28. Y 3, limitar las horas de operación del programa, que sea de las 6 a las 10 de la mañana. Y continuando, aumentar el espacio de los lugares de las autopistas cínicas. Y 5, el remover señalizaciones que están viendo a las autopistas antes de que se pueda emitir alguna aprobación de cualquier rótulo que lo haga.
con un mínimo de 4 de estas señalizaciones dentro de los límites de la ciudad para que vean la estructurización y darle prioridad, especialmente de la manera que están, como son todos los anuncios que no están viendo a la autopista. Muy bien, ¿tenemos alguna otra enmienda? Señor Milla. Hay una carta que fue presentada por el concejal del Distrito 2 para el proyecto TCM y recuerdo que esa carta indica revisiones breves. No sé si hay alguna persona del Distrito 2 aquí presente. Muy bien. Si quisiera, concejal, yo puedo... Son cambios muy específicos. No sé si usted quiere que yo los lea o nada más los haga referencia. Lo que sea que nos requiera que hagamos para poder considerarlos. Muy bien. Los cambios que son recomendados por el Distrito 2 incluyen los siguientes cambios con respecto a la distancia, los requerimientos de distancia. Básicamente dice que la distancia entre estos signos, estas señales entre las autopistas deben de estar a 1,500 pies, un incremento de 50% más de los 1,000 pies que previamente fueron recomendados. Y generalmente remover ciertos de estos anuncios, como fue declarado en la carta del presidente Krikorian con fecha noviembre del 23. ¿Alguna otra enmienda? Señalización de letreros. Creo que hay enmiendas del Distrito 8. Por de alfresco. Déjeme leer esos. La recomendación para el alfresco sería aplazar el asunto del comité con las siguientes instrucciones adicionales: instruirle al Departamento de Planeación y al de Construcción Seguridad que maten una identificación en el lugar de comer de afuera y hacerlo claramente visible al público, indicando que el área está sujeta a la ordenanza del alfresco, proveer contactos, información de contactos para la ejecución del código después de las horas de operación para el área de comer afuera e incluir 311 como el número de teléfono al cual llamar durante horas no hábiles para crear una base de datos y de quejas basándose en las direcciones para el establecimiento del fresco y 3, instruir al Departamento de Planeación conjuntamente con la oficina del fiscal municipal que informen de regreso en los establecimientos de alfresco y la cantidad de estacionamientos para discapacitados para incluir en la ordenanza para incluir este tipo de parqueos. Además, para planeación y seguridad de construcción, las áreas que estén afuera, estandarizarlas, cambios en las ordenanzas, se vuelven más restrictos. ¿Y cuáles son las opciones para un balance de apropiación al proteger a los negocios pequeños y a los dueños que están administrando sus negocios y a los vecinos para también que se informen a la disponibilidad de música? ¿Cómo puede asegurarse que el proceso que está siendo establecido para el fondo que la música se utilizará de fondo nos quedará a cargo de los responsables restaurantes y también de informar cómo puede asegurarse que la ordenanza se ocupe apropiadamente de estas preocupaciones? Muy bien. 2. Pienso que con eso tenemos las enmiendas. Ahora podemos movernos, continuar con el comentario público. Para las personas que están interesadas en realizar este tipo de comentario, no va a pasar de las 4 de la tarde, esta tarde. No tiene que durar tanto tiempo, pero no pasaremos de esa hora.
No podemos escucharla. ¿Concejal? Muy bien. Quiero comenzar a llamar unos nombres. Queremos solicitar que las personas que están apelando o aplicando esperen hasta que este asunto esté ante nosotros para hablar. Que si usted es un aplicante o un apelante, espere hasta que lleguemos a ese asunto. Víctor Reyes, Adele Slaughter, Jennifer Lung, Jody Pledgeman, Matthew Hess, Robin Small, Tim Hyde, Yvonne Geringer. Concejala, antes de que comencemos, Harris Dawson, concejal. Concejal. Es que para conste, ¿hay alguna cosa que será aplazada antes de que comiencen los oradores a hablar? Muy buena pregunta. ¿Hay una recomendación de aplazar el asunto 1? Y el 9. Necesito tomar... Para poder aplazar eso, necesito tomar la presencia de todos para que consten actas. El asunto 1 está siendo aplazado para el 18 de enero de 2024. Y el 9 está siendo aplazado para... No hay una... La fecha será determinada después. Voy a tomar la lista. Sí. 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 Esos asuntos son continuados, señora. Continuaremos con el comentario público. Buenas tardes, concejales. Mi nombre es Víctor Reyes. Estoy aquí en representación de VICA. Estoy aquí para hablar acerca del asunto 10 y 16. Con respecto al asunto 10, apoyamos a LA Metro, la red de comunicación de ellos, y instamos a Plum que apruebe esto. La eficiencia de nuestras calles mejora la seguridad pública y genera ganancias para iniciativas de transporte. Todo esto tomará personas. Para proveer Wi-Fi en los buses y proveer información de los tiempos para todos los pasajeros. Esto es la única PCN que puede administrar desde varios lugares a través de la ciudad y el condado a través de los Dodgers y otros lugares. El asunto número 16, estamos expresando nuestro peso para el Project que proveerá oportunidades atléticas y de recreación para la comunidad. Tienen al tanto de... Han hecho un compromiso como principal de trabajar con los bastantes interesados en esa comunidad. Por esas razones es que solicitamos sus apoyos en estos asuntos que enfrentamos. Gracias. Hola. Mi nombre es Adele Slaughter. Estoy aquí para hablar acerca del asunto 10 y 16. Me opongo a los rótulos digitales, ya que no le dan autoridad de mitigar los impactos al ayuntamiento de la polución y son peligros para los conductores. Quisiera también, soy el presidente del Consejo Vecindal de Studio City y estoy hablando por mi parte el día de hoy para presentar una moción que mi ayuntamiento pasó para enviarlo a otro. La moción de este comité solicita a la ciudad de Los Ángeles y a Hartford Westlake a cumplir con los requerimientos para una alternativa superior ambiental al proyecto River Park. Con esto apoyamos el plan de Angelinos for Trees que remueve este y preserva alrededor del 75% del plan de Hartford Westside. Además, de llenar los objetivos mientras preserva áreas verdes abiertas adyacentes al río de Los Ángeles. Este proyecto alternativo preservará más de 106 árboles, ayudará
a contrarrestar el problema del carbón, beneficiará a la vida silvestre y al público también, sin mencionar también a nuestros hijos, un lugar donde van a soñar. ¿Tienen ustedes este plan? En su respuesta al DIRR. Solicitamos que el comité enmiende el proyecto el día de hoy para incluir este plan híbrido, confirmando el compromiso de la ciudad a hacer una reversa de todas las cosas que están haciendo las cosas al medio ambiente y el calor que está causando en nuestros vecindarios. Siguiente orador. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Robin Small. Y he creado mi familia en Studio City. Mi hijo jugó golf en Wellington. Me importa mucho Studio City y es momento de expandir las oportunidades a más de la oportunidad. Por lo tanto, estoy apoyando a Harvard Westway y River Park. A muchos les preocupa que la construcción y la pérdida de árboles, pero están equivocados. El perímetro de los árboles para crecer todo se mantendrá ahí. Los árboles serán removidos. Los que serán removidos son Mexican palm trees, que son no nativos y son invasivos. Serán reemplazados por más de 150 árboles adicionales que existen ya. Estos árboles adicionales producen mejor sombra, son mejores para el medio ambiente. Las personas que vivirán en Studio City se beneficiarán de esto, así como los árboles y la vida silvestre, a causa del incremento de diversidad. Como resultado de Harvard Westlake Park, el futuro tiene posibilidades infinitas para todas las criaturas, grandes y pequeñas. Por favor, aprueben River Park. Buenas tardes, mi nombre es Jody Blackman. Estoy aquí para hablar acerca del asunto 16. Vivo en Wellington y apoyo Harvard Westlake. Ha demostrado una disposición a escuchar a la comunidad y tomar pasos para bajar los impactos potenciales de su propuesta de los ríos, de River Park. Han prohibido a visitantes que se estacionen en las calles del vecindario y han mantenido lugares que definan el carácter, tal como las luces que tienen forma de pelotas de golf. Además de haber tomado estos pasos adicionales, han tomado pasos para bajar el número de postes de luz y rediseñarlos para que sean más eficaces. Yo inmensamente aprecio estas cosas y espero que mis vecinos también lo hagan. Gracias. Gracias. Siguiente, tendremos una declaración del impacto a la comunidad. Buenas tardes. Estoy aquí en representación de Historic Highland Park Council, de la cual soy la presidente. Mi nombre es Ángela González Torres. Y me gustaría declarar que la Junta votó en su reunión del octubre 8 para presentar este informe en oposición a los señalización digitales, también llamados TCN. El HHPNC concluye que no hay suficientes pruebas de que este proyecto es necesario o de que beneficiará a Los Ángeles. De hecho, nos preocupa que de manera contraria este proyecto podría presentar un peligro para motoristas y transeúntes iguales e impactaría de manera negativa el bienestar de nuestros vecinos y la vida salvaje. Todos están a favor de este proyecto y adecuadamente se dirigieron acerca de el impacto significativo que ellos sacan de esto. Vamos a compartir un ejemplo. El apéndice X, que se llama la deportación, elige tres estudios. Nos preocupa que ninguno de estos estudios trabajaron en ciudades grandes como Los Ángeles, en donde hay bastante tráfico documentado y donde la población utiliza un lenguaje principal que no es inglés en nuestra comunidad. De hecho, un tercio de ellos únicamente hablan español. Por eso es que nos hemos reunido con otros comités vecinales para presentar esta sumisión
y que los para poner que los conductores que son más susceptibles son los jóvenes y los más ancianos, quienes tienen más dificultad con cosas que cambian rápidamente su atención. Hemos hallado que hay una preocupación para la seguridad pública, que también hay un crecimiento en tecnología en automóviles y celulares, y que esto también impactará la salud no solo de los residentes, sino de la vida silvestre. Nos preocupa que hay impactos cumulativos de este proyecto que no han sido abordados del total, como la polución por luz y las comunidades de color que a menudo viven más cerca a los corredores de transportación. Además, los alentamos a que no pasen esta cosa, este asunto, y proponemos la propuesta basándonos en la preocupación por seguridad de la salud. Gracias. Perdón. Por favor, diga su nombre y sobre qué asunto está hablando. Hola, mi nombre es Jennifer León. Estoy hablando acerca del asunto número 16. He estado viviendo en el Distrito 4 por 16 años y he apoyado el proyecto de Harvard Westlake. He presenciado las comunidades, las sociedades con la comunidad que apoyan esto. Grupos como Special Olympics, LA City Works, and Friendships of LA utilizarán este Parkside para presentar programas a la comunidad y durante el acceso público a miles de personas que actualmente no asisten a la escuela. Harvard Westlake está fijando un modelo para el tipo de beneficio público de trabajo que otras instituciones públicas deberían de seguir. Por favor, apruébenlo. Hola, mi nombre es Yvonne Geringer. Soy una nativa del Valle de San Fernando y he vivido en Studio City, en Laurel Grove Avenue, solo a 4 cuadras del proyecto River Park por 15 años. Amamos Studio City. Recuerdo estos anuncios que salieron hace años oponiéndose al desarrollo de condominios en este campo de golf. Nosotros también tuvimos una guerra con respecto a nuestra propiedad. Desde que hemos vivido aquí, no han habido ofertas para comprar nuestra propiedad que mantendría la cancha de golf o lo mantendría de otra manera. La verdad es que este no es un negocio viable. Pienso que el proyecto River Park es un uso hermoso de la tierra. Estoy aquí como su vecina para expresar mi apoyo completo para el proyecto River Park. Hay muchas cosas increíbles sobre esto. Los paneles solares, la colección de agua del río, de lluvia, pero me emociona mucho tener un camino para caminar seguro. Gracias. Alejandro Hernández, Clayton Frey, Danny Seal, Grace Tang, Gentle Phoenix. Por favor, pónganse en línea del lado izquierdo. Su nombre y el asunto sobre el cual hablará. Buenas tardes, mi nombre es Matthew Hess. Estoy aquí para apoyar el proyecto Harvard Westlake River.
Nada más quiero hacer tres puntos a la al comité, si pudiera. Primero, vamos a hablar acerca del subtexto del principio. Harvard Westlake, escuela para niños ricos. Personas que tienen privilegio y que usualmente salen con la suya. No pienso que eso sea correcto. Yo puse todo lo que tuve para mandar a mis hijos ahí. Pero no tenía suficiente. La escuela era muy generosa con asistencia financiera y permitieron que mis hijos fueran ahí como cualquier otro estudiante. Así que no todos asociados con esta escuela tienen privilegio. Segundo, Harvard Westlake hará un tercio de esta propiedad que ahora está cerrada al público, libremente disponible al público 24 horas al día para un buen vecino. Y finalmente, los estudiantes del séptimo año no deberían de estar asistiendo a prácticas de deporte hasta las 9 de la noche. Espero que en verdad apoye el consejo a este proyecto porque ayudará a los niños. Gracias. Gracias. Esto no es un trabajo fácil. Mi nombre es Tim Hine y yo vivo detrás de Harvard Westlake en Studio City. He vivido ahí por 27 años. Estoy aquí para apoyar el proyecto y también quiero decir que mis hijos también recibieron asistencia financiera ahí. Todas las escuelas de Studio City, Sherman Oaks, son motores económicos y debemos de apoyar su crecimiento y expansión cuando sea necesario. Estoy aquí como vecino para apoyarlo. Gracias. Hola, mi nombre es Grace. Yo apoyo River Park. Harvard Westlake ha pasado los últimos 5 años trabajando en un proyecto transformacional. Este proyecto será una instalación Estado del Arte de 16 acres. Los planes para este parque incluyen 2 campos atléticos, un gimnasio, una piscina, una cancha de tenis, estacionamiento bajo tierra y paneles solares, reclamación de agua pluvial y jardinería. Harvard Westlake está comprometida a compartir esto con niños escolares de esta comunidad, tales como las Olimpiadas Especiales y amigos de Friends of LA River. Por favor, acompáñame a apoyar este proyecto tan especial. Gracias, orador. Buenas tardes. Y gracias, miembros del consejo. Mi nombre es David So y soy un exalumno de la escuela. Apoyo fuertemente el proyecto Riverbed. Hace 6 años, la escuela compró la propiedad y por 6 años, los planes incorporaron a la comunidad. Sin ninguna duda, la escuela hubiera querido más y los vecinos hubieran querido menos. Pero este plan representa un compromiso. De hecho, yo diría que la ciudad debería utilizar este proyecto para fijar un precedente ambiental para futuros proyectos. También urjo a la comunidad que vote a favor de este proyecto. Gracias. Voy a llamar otros nombres. Mary Riley, Stephanie Guarnado, Terry Austin, Barbara Brody, Bart Reed. Mi nombre es Clayton Frank y estoy hablando el día de hoy apoyando al proyecto Harvard Westlake, el asunto 16 en su agenda. Soy el presidente y fundador de UC Sports, una organización sin fines de lucro para proveer equipo y coaching y oportunidades competitivas para niños que viven con discapacidades físicas. Tenemos 114 clínicas, alrededor de 20 deportes todo el año. Son 600 personas con una discapacidad en la ciudad de Los Ángeles que ayudamos. Estamos en el negocio de cambiar las vidas con deporte. Estamos creando en la comunidad un sentimiento de pertenecer, pero no podemos hacerlo sin Harvard Westlake. De hecho, con este apoyo hemos podido crecer nuestro programa de manera significativa en los últimos años y con River Park siendo un lugar accesible completamente, podremos masivamente incrementar nuestros programas, servir mejor a la comunidad y hacer orgullosa a Los Ángeles por parte de nuestros atletas y la ciudad. Apoyo de todo corazón el proyecto de Harvard Westlake.
Por favor, diga su nombre y diga sobre qué asunto va a hablar. Hola, mi nombre es Gentle Phoenix y voy a hablar acerca del asunto 16. Estoy aquí para decirles que este no es un buen proyecto. No es una buena idea. No tiene nada que ver con Harvard Westlake, con lo que quieren hacer. Esto es increíble. Pero la propiedad, que es Weddington, es increíble. Si ustedes nunca han estado ahí y dicen sí a destruirlo, me entristece por ustedes, porque este lugar es una gema. No es como algo, no es como nada que ustedes hayan visto. Ustedes caminan alrededor de ahí y usted siente más paz, únicamente por el hecho de estar ahí. Nuestro ambiente está en estado de emergencia. Lo último que necesitamos estar haciendo es añadir al estrés de nuestro medio ambiente. Los árboles que maten serán pulverizados. Pulverizarlos suelta inmediatamente todo el carbón que han estado guardando estos árboles por todos estos años. Será un daño irreparable inmediato. Por favor, no dejen que eso suceda bajo su vigilancia. No dejen que esto destruya nuestro medio ambiente peor que como ya está. Gracias. Gracias, oradora. Hola, soy Terry Austin. Estoy aquí para hablar un comentario general y el asunto 16. ¿Me da 2 minutos? ¿Puedo solicitar si los concejales tienen el folleto que dio los dos mapas del asunto 16? Sí. Mi comentario público es acerca del proceso para tener de las reuniones de Plum, para que tengan una reunión que tenga tantos cientos de miles de angelines y que las tengan a las 2 de la tarde en medio de la semana. Esto hace increíblemente difícil. Si usted es una persona regular que va a un trabajo regular y tiene hijos pequeños en casa, creo que cuando hay problemas como este, que son tan grandes y afectan a tanta gente, que debería de hacerse una acomodación especial para los fines de semana o más tarde, porque lo único que escucharán es por personas que pueden venir acá y personas jubiladas o ancianas como yo. No es justo. El acerco 16, el mapa que presenté, forma el diseño que fue presentado hace 3 años y medio a la ciudad. Y el segundo mapa muestra, si la señora Padilla pudiera verlo, y el señor Lee, porque este es su distrito. Este es el mapa revisado del 24 de agosto. Y tiene que tener todas las acomodaciones y las modificaciones que han sido hechas. Yo les pediré que vean a ambos. No hay ninguna diferencia. No se ha hecho ningún compromiso. Este proyecto es tan grande, norte, sur, este, oeste, como lo era cuando fue presentado. El compromiso es un poquito aquí y un poquito allá. Señora Padilla, le voy a decir, en su distrito, cientos de miles de personas no tendrán acceso a una instalación que por $10 usted puede jugar una cubeta de pelotas. Es más barato que ir a las películas. Este es el menos del 1%, el 1% que toma los últimos 16 acres en nuestro vecindario. Por favor, ustedes, antes de que termine el año, tienen otra reunión. Observen este proyecto concienzudamente y salgan con una renuncia, con un resultado que no solo acomode al 1% del 1%. Gracias. Por favor, diga su nombre y el asunto con el que hablar. Mi nombre es Mirelle y voy a hablar acerca del asunto 16. Por favor, mantengan las apelaciones y nieguen este proyecto Harvard Westlake. Este proyecto, el acceso del sur, no es compatible con la estación de fuego 78. El acceso principal está a una distancia muy cercana de estas entradas. Por favor, proteja a estos bomberos de este tráfico innecesario, conflictivo. Considera las instalaciones, ¿cómo te diría?, en los distritos 5 y 4. Sin embargo, ERR no ve todas las acciones e ignora qué es lo que sucederá a todos los que existen en una instalación redundante en violación de CEQA. Que se les ha dado el derecho, 50 organizaciones sin fines de lucro que se les ha dado permiso a utilizar este proyecto. Gracias. Gracias, orador.
Buenas tardes. Mi nombre es Stephanie Granado. Yo he vivido en City, en el Distrito 4 por 20 años. Voto regularmente en este distrito. Voy a hablar sobre el asunto 16 y dar un comentario general. Apoyo completamente River Park, una manera de mejorar el espacio para el bien público. Todos sabemos que el cambio puede darnos miedo. He escuchado mucho miedo ser expresado en llamadas y en reuniones acerca de River Park. He escuchado preocupación porque los fondos provienen de fuentes privadas que mucha gente no aprueba. Pero la realidad es que a la ciudad le faltan los fondos y los recursos para crear y mantener espacios verdes. No hay suficientes y mantenidos espacios verdes, especialmente para niños a edad de escuela. Harvard Westlake se ha comprometido a compartir este espacio hermoso con niños de las escuelas a través de toda la ciudad, así como grupos comunitarios y residentes locales. Alrededor de toda esta ciudad veo rascacielos que están saliendo sin estacionamiento y sin espacio verde. Esto muy fácilmente podría haber sido la fe del espacio de Studio City. Los espacios verdes son esenciales para nuestro bienestar y salud mental. El River Park será un lugar fenomenal que es accesible al público. Es un respiro de aire puro y la guía responsable es una oportunidad sin precedentes para crear espacios que aumentarán el tipo de vida que tenemos. Urjo a que lo apoyen también y yo lo apoyo. Sam Putesnayan, Susana Vittori, Amy Smith, Kerry Sanford, Hal Barodi, Jessica Graham, Louis Sanford. Por favor, al inicio del lado izquierdo, gracias. Hola, estoy aquí para representar Westside Neighborhood Council. Buenas tardes, concejales. Mi nombre es Barbara Brady. Estoy aquí para representar a mi consejo y para oponerme al programa TCN. Somos uno de 22 consejos vecinales a través de la convocatoria con organizaciones que se oponen a este programa. Solicitamos que se cree mejores regresiones, pero esto sigue siendo un cerdo al cual estamos poniendo pintalabios. Estamos experimentando en nuestra área y una de las cosas que consideramos al votar este programa están basadas en nuestras experiencias viviendo con muchas señalizaciones digitales. Todos estos que trajeron impactos terribles a nuestros vecindarios, a personas que viven en casas, condominios y apartamentos, tuvieron un amanecer digital las 24 horas del día. Las personas de la tercera edad tenían problemas a conducir la noche. Había personas que no se movían en intersecciones porque las personas estaban viendo las señalizaciones en lugar del camino. Esto es un problema. Este programa nunca fue el comité de transporte. Nunca vio los cambios. ¿Cómo es posible que este programa de hecho sugiera poner 11 de estos 16 señalizaciones que no están viendo al freeway en este lugar? Esto, a nadie parece importarle, salvo que Metro creo que respondió en el ERR que creen que no había ningún problema con el Departamento de Tránsito de la ciudad poner mitigaciones, porque las señales no disturbarían eso si hubiese algún problema, lo cual trae un gran problema a colación. Este ayuntamiento no tiene ningún mecanismo para dirigirse o ocuparse de problemas que salgan. Parece poner señales en donde supuestamente tendrían que ir viviendas. Tenemos que priorizar construcciones de viviendas y mucho de eso será en zonas comercializadas. Y las mismas propiedades que este proyecto utilizará serán utilizadas por señales. ¿Qué sucede cuando, después de que estas señales ya estén hechas y se pongan los edificios? Llamo su atención a los asuntos legales. Por lo menos
La Fiscalía Municipal debería estarse preguntando si esta medida hará vista corta a las legalizaciones del futuro sobre señalización. Que tomará cualquier oportunidad para litigar, para abrir nuestro ambiente visual a cartelones digitales, y este cuerpo debería de protegerlos. Buenas tardes, gracias. Soy Sam Pulitantanan. Estoy aquí para hablar acerca del asunto 16. Lo apoyo, apoyo River Park. Estos documentos finales demuestran la evolución de los planes para este proyecto y ahora que ha sido modificado y escalado para atrás. Algunos hechos para dirigir, algunas de las preocupaciones que fueron presentadas por algunos de los miembros de la comunidad como respuesta. Esto ha sido rediseñado para ser más eficiente, el resultado continuando siendo un poco abastecimiento de ruido a pisar. Además, se han eliminado de las piscinas los trampolines. El estacionamiento que producirá River Park, mientras aún cumplirá con los requerimientos de la ciudad, la adición de 129 espacios traerá el total a 443, que requerirá que habrá menos, se removerá menos tierra en la construcción de esto. Muchas gracias, orador. Buenas tardes. Mi nombre es Amy Smith. Estoy aquí para hablar acerca de, sobre el TCM Project. De lo que quiero dirigir su atención es que reconozca el hecho de que en algún otro lugar sin uso podría ser utilizado para hallar a un niño perdido. Podríamos estar alertando de tráficos, de cosas en el tránsito o métodos o ayudar en la evacuación y la seguridad del público durante una emergencia en los fuegos. Si inclusive un niño es hallado de manera segura porque vieron una alerta Amber en una de estas vallas publicitarias, o si las personas evacúan del Valle de San Fernando porque saben las rutas de evacuación apropiadas durante esta emergencia, para mí esto tiene mucho valor. Y la reconocemos. Reconocemos el sentimiento que muchos residentes tienen en contra de este proyecto, pero vemos a los beneficios extremadamente grandes hacia la publicidad que vendrán, y tales como el poder hacer que Los Ángeles desea. Apoyamos este proyecto y esperamos que ustedes también lo hagan. Gracias. Gracias, oradora. Buenas tardes. Mi nombre es Shal Brody. Voy a hablar acerca sobre el número 16. Soy un residente de Sherman Oaks. Mi esposa y yo hemos vivido ahí por 35 años. Mi hija fue a Westboro Harlech, en donde recibió una increíble educación. Y estoy aquí para hablar acerca del apoyo del proyecto. Es la tercera vez que lo hago y no hay ninguna acción que se hace que cualquier comisión, comité o junta que ha cometido esto le ha dado la aprobación a esta, lo que es lo que debería ser el comité. Nuestros oponentes parece que están involucrados en un tipo de pensamiento mágico colectivo en ellos. Este por siempre, esta propiedad deberá ser operada como una instalación de tenis y golf que siempre perderá dinero, que ni siquiera los herederos de esto querían tomar. Este comité sabe que esto simplemente no es verdad, y este comité sabe también que finalmente se niega esto. Harper Westlake venderá la propiedad. Muchas gracias. Y venderá la propiedad y será desarrollada seguramente. Más probablemente en un edificio multiunidades. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Susana Victoria y estoy aquí para apoyar el proyecto River Park. Mi familia y yo hemos vivido o vivimos muy cerca de este Wellington Club y totalmente apreciamos
Nuestros vecinos sienten una emoción muy fuerte acerca de perder un lugar familiar. He estado ahí antes, he visto un lugar ser barrido y ser construido entre un edificio de muchos pisos del día a la mañana. Esto asegurará que este será un lugar de recreación hermoso y no los horribles condominios que pudo haber sido. No sé cuántos sepan, pero Harbor Westlake preservará algunos de los símbolos icónicos de Wellington Club, la Casa Club, el Putting Green enfrente e incluso las lámparas en forma de pelotas de golf. Si estamos en tiempo de últimamente construirla, la comunidad podrá dar acceso y utilizar de ciertas maneras este espacio. Por lo tanto, quisiera agradecer a Harbor Westlake el haber aceptado el sentimiento comunitario y por ponerlo en marcha. Gracias. Mi nombre es Kerry Sanford. El proyecto propuesto ante ustedes beneficiará a ciertas personas selectas, ciertos estudiantes y sus familias, pero ¿bajo qué costo? Bajo la solicitud de la comunidad, no se hizo ninguna concesión con respecto como parte de un compromiso verdadero. Otras escuelas similares como Brentwood, Orchard y Marlboro desarrollaron planes de 30 años y trabajaron con la comunidad para desarrollar acuerdos privados que eran más responsables. Por ejemplo, campos de inscripción fueron establecidos en otras escuelas, pero nada de esto sucedió aquí. En su lugar, todo lo que hemos recibido son promesas vagas con lenguaje condicional como abierto al público cuando no esté usado por la escuela, si se puede o si es posible. La comunidad se merece más y apoyamos a Los Angelinos Fortress, que preservará un espacio más verde, más natural y abierto para miembros de la comunidad. Gracias. Gracias, oradora. Luis Sanford, asunto 16. Este proceso está manchado. Harbor Westlake prometió promover la tranquilidad de nuestra comunidad, pero hizo lo opuesto con este plan lleno de fallas. La recomendación de toda esta comisión protegió todo el tipo de comisión y fue cambiado no solo una vez, sino dos veces. La carta de restricciones meritó en dar el primer plan. El mismo concejal no prometió ninguna designación. En cambio, en un viernes y tres días después, reversó su voto. Dos comisionados de tierra, quienes han tenido lazos a la persona que está desarrollando esto, han rehusado el recusarse de estar presente al tomar este tipo de decisiones. Con un gran ego, Harbor Westlake se siente con derecho a poder hacer todo esto y luego destruirá un lugar de 16 acres en el cual se gastaron $16 millones, todo a nuestro costo. Como dije, es este proceso manchado. Gracias, orador. Hola, soy Jessica Graham. Soy una residente de mucho tiempo de Studio City. Mi familia ama Studio City. Apoyamos a Harbor Westlake. Apoyamos esto. Agradecemos al presidente Krikorian y a la concejala Ramyan por su apoyo. Gracias. Ahora vamos a tener a Art Reed. Le voy a dar un tiempo para que Bart Reed. Le voy a dar un tiempo para que pueda hablar. Para hacer esto más rápido, mi nombre es Bart Reed. Apoyo el proyecto TCM. Es un proyecto importante. Hay personas aquí quienes están poniendo mala información al respecto de este, pero es muy importante. Trae dinero a la ciudad de Los Ángeles, trae dinero a LA Metro y remueve muchas de las pancartas que son feas. Solicito que apoyen este proyecto y muchas gracias. Y cedo mi tiempo. Stuart Waldeman,
Heidi McKay, Del Fernandez, Lindsay Mulcahy, Sofía León. Por favor, vayan al lado izquierdo. Buenas tardes, Stuart Woman, representando VICA, Valley Industry Commerce Association, más de 400 miembros del negocio, para hablar acerca del asunto 10-16 y un comentario general. Del asunto 16, expresamos nuestro apoyo para Harvard-Westlake River Park Project, que proveerá oportunidades recreacionales y atléticas para estudiantes y la comunidad de Studio City. Realmente es para los niños. Harvard-Westlake está al tanto de la importancia de mantener el lugar de tenis y de golf. La parte del desarrollo de este campus revuelve alrededor de principios y compromisos para mantener el área como un espacio verde abierto. Han estado en contacto activo con la comunidad y han recibido muy buena información por parte de partes interesadas que ha jugado un buen papel en darle forma a este proyecto. Quiero decir que en 1996 me convertí en un representante de campo de Bob Rifkin cuando él estuvo en el consejo. Pude conocer a los Wellingtons y vi cuántos proyectos querían hacer ahí. Y en verdad, este es el proyecto menos intrusivo de todos los proyectos que he visto a la comunidad. En el asunto 10, apoyamos a LA Metro, la red de transportación y comunicación, y urgimos al Comité Plum que la apruebe. TCM, que ofrece el metro, promete aumentar la eficiencia de nuestros caminos, aumentando la seguridad pública y generando ganancias para transportación. Aumentará significativamente la experiencia de las personas que viajan en el bus al facilitar prioridad de las líneas de tránsito. Producirá información de los buses con las personas que viajen en los mismos. Para todas estas razones, solicitamos a este comité que apoye a ambos el asunto 10 y 16. Gracias. Gracias, orador. Hola, mi nombre es Del Fernández. Estoy en contra del asunto 10. Con respecto al programa de vallas publicitarias digitales, los ciudadanos de la ciudad necesitan menos tiempo de pantalla. Esto es alguien que nadie va a decir. Estas señales digitales incrementan la contaminación visual, distrayendo a los conductores. Mi siguiente comentario es sobre el 16. Con verdad, únicamente nada más queremos un parque verdadero. Esto de llamarlo River Park no es correcto. No es el nombre correcto. Esto es un nombre hecho porque no es un parque en verdad, sino será instalaciones deportivas para una escuela privada. La escala de este proyecto es muy grande. Sugiero que el comité de Plum considere un espacio privado como Pop's Property. Por favor, refiérense a eso, a la base de datos de diseños urbanos para diseños de Pop's Property que beneficiaría a ambos intereses públicos y privados. Esto puede ser llevado a cabo al remover la piscina y el campo B. Como otros comentaron, este proyecto creando islas de calor que removerán 240 árboles maduros. Consecuentemente, aumentarán la temperatura del ambiente y la superficie del área. Tomará hasta el 2050 hasta que esto regrese, los árboles regresen a esta área. Todos estos tendrán accesos compartidos con la estación de bomberos y, consecuentemente, seguridad pública.
Por favor, no permitan que utilicen la grama artificial en este proyecto. Gracias. Buenas tardes, Lindsay Mulcahy con LA Conservancy, hablando acerca del asunto 8 y 10. Apoyamos cada una de las nominaciones para este complejo, con el cual tenemos al para sus constituyentes el día de hoy es más importante, como dicen, un ancla del Hollywood Theater Road, como lo ha sido por los últimos 40 años. Apoyamos la enmienda a hacer más flexibles estos edificios para que lo puedan usar los vecinos. Agradecemos al Distrito 13 por su colaboración. Segundo, la conservación tiene preocupaciones con respecto al impacto a vecindarios históricos y parques. Consideramos que se pongan rieles de guarda para poder solicitar que estos vallas publicitarias específicas sea removido del programa y el que está puesto en Angels Fight también. Gracias por su tiempo. Llamaré unos nombres más. Elizabeth Hershala, James Men, Tracy Ayeni, Kalika Yap, Kim Tashman, Jordan Elist, Carriott Sanford. ¿Puedo comenzar? Por favor, diga su nombre y sobre qué asunto habla. Mi nombre es Heidi McKay. Voy a hablar acerca del asunto 16. Primero, quiero agradecerle a todos por escuchar a la comunidad y detener al Hotel Bulgari, algo que hubiese traído graves servicios de seguridad a todo el vecindario. Todo esto ha sido objecionado por la comunidad, del hecho de que el Consejo de Vecinos y otros 11 se han opuesto a River Park, debería de ser suficiente para no aprobarlo como es propuesto. De acuerdo con la conservación de Santa Mónica, representaría el peor desastre del medio ambiente en los últimos años. Harvard Dent se movió a Wellington, quien entonces tendrá un peor impacto, tristemente. Confío en que este comité elija el apoyo de miles de personas interesadas, cuyos vecindarios serán transformados para siempre. Una comunidad que recibe muy poco, pero recibe recibe un mal nombre y soporta a toda la comunidad. Quiero hablar acerca del asunto 10 y 16. Yo soy Kim Tashman con respecto al asunto 10, en contra de estas vallas, ya que son una gran distracción. Con lo que respecta al asunto 16, normalmente tengo algo preparado, pero el día de hoy voy a hablar del corazón. Hallo esta situación completa muy triste. Vivimos en una ciudad con muy poco espacio verde. Creo que debemos de tener 1,000 pies cuadrados por 4 personas. Estamos muy, muy atrás de estas estadísticas. Y este Wellington Center es un lugar muy bonito. Estos son árboles que no tendrán la misma cobertura en los por años, primero. Segundo, hay muchos aspectos sospechosos de cómo se ha continuado este proyecto. Se le han quitado términos claves sin hallazgos, lo cual es ilegal, y una demanda fue cursada. Esta demanda actual está pendiente, mientras nuestras otras dos que tienen que ver con este proyecto aún no están. Tengo entendido que esta semana, por parte de los funcionarios municipales, hallaron que no pueden permitir a las personas que viven ahí utilizar las instalaciones como un espacio compartido debido a problemas con el seguro. Creo que esto es lo que la gente que cree que va a tener acceso a este lugar. Es un lugar hermoso, pero yo no quiero que lo desarrollen. Estoy en contra de este proyecto en este lugar. Es muy grande para esta comunidad. Y lo apoyaríamos si fuese en otro lado, donde sería un éxito en otro lugar. Si usted no ha estado en el lugar o si alguna vez ha visto las fotografías, a las imágenes que han sido presentadas,
Esto no será un lugar verde. Este es un perímetro con grama y el interior son edificios, un estadio, una piscina. Ya no será un espacio verde. En Los Ángeles, esto es algo que aún desesperadamente necesitamos. Y finalmente, sí quiero decir, sí, fue comprado por Harbors Westlake, pero tenemos leyes de zonación. Gracias, oradora. Buenas tardes, concejala. Mi nombre es James Smith. Estoy aquí para hablar acerca a favor del asunto 16. Gracias por proveer este fórum. Mi padre, quien tiene 80 años, y varios de sus amigos, que también son ancianos, que viven cerca de Wellington actualmente, les faltan espacios para reunirse y sociabilizar, ya que muchos de ellos no juegan golf o tenis. Les gusta caminar por beneficios de salud y no se sienten con salud en los parques públicos cercanos. Ya que este parque será utilizado y abierto al público, el proyecto propuesto dará más luz a muchos otros residentes. También quiero ocuparme de las declaraciones erróneas que han sido hechas. Vamos a hacer una matemática. Studio City representa 0.09% de la población de California. Son aproximadamente 3 millones de golfistas en California. Esto resulta en 3,000 posibles jugadores de golf que utilizarían este campo. Esto sería mucho menos el número de personas que fue apoyado o que fue propuesto. Gracias, orador. Hola. Yo apoyo River Park basándome en los méritos del proyecto. Un espacio abierto de recreación, acceso a canchas de tenis de la comunidad, la piscina, la pista y el sendero para caminar. Apóyenme a apoyar River Park. ¿Cuál es su nombre? Elizabeth Archula. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Tracy Ayani. Estoy aquí para hablar a favor del asunto 16. Apoyo River Park. Para muchos de ustedes que estén familiarizados con los comentarios en línea con respecto al proyecto, muchos de ellos son extremos. Harbor Westlake, como dueños actuales de la propiedad, no tienen la intención de hacer nada que drásticamente sea distinto de lo que ha sido actualmente, salvo el número de deportes que serán disponibles. Aún será un espacio abierto recreacional con acceso a la comunidad. Este es un proyecto muy razonable. Y la comunidad de Studio City se le permitirá tener más de sus residentes a que tenga acceso a esto y a disfrutar su propiedad. Espero que conjuntamente conmigo apoyen este asunto. Gracias, orador. Nancy Abrams, Paul Moreno, Steve Hirsch, Wendy Rosen, Adam Wisla, Stephanie Granado. Por favor, diga su nombre y el asunto sobre el cual hablará. Concejal Hurst Dawson, Lee, Jaroslavsky, Padilla, Hunt. Gracias por su tiempo el día de hoy. Mi nombre es Jordan Elliston. Estoy aquí para hablar en el asunto 16. Michelle Obama, la iniciativa Let's Move, enfatiza el incremento de actividad física en los niños en las familias. Sin embargo, la falta de acceso seguros, de lugares seguros para poder jugar afuera es una barrera para poder proveer actividad física a los niños jóvenes. Así que apoyo a Harbor Westlake en River Park. Todas estas instalaciones, desde las canchas de tenis, el estadio y la piscina, estarán disponibles para que sean disfrutados por la comunidad cuando no estén siendo usadas por la escuela. Ya se ha aunado con Angels Esports y las Olimpiadas Especiales del sur de California. Con esto vamos a movernos hacia un futuro más sano y activo de toda la ciudad. Gracias por su tiempo. Gracias, orador. Buenas tardes. Mi nombre es Nancy Abrams. Estoy aquí para hablar sobre el asunto 16.
soy de la Asociación de Tenis de los Estados Unidos, del sur de California. En su representación estoy aquí para expresar nuestro apoyo entusiástico para esta proposición en Studio City. Esta proveerá nuevas instalaciones para muchos deportes y apreciamos que la escuela está incluyendo a tenis en su plan para proveer acceso a jugadores de tenis a través de nuestra comunidad. Todas estas canchas estarán abiertas al público de manera diaria cuando no sean usadas por la escuela. Así podremos promover muchos programas conjuntamente con esta ciudad. Un equipo del sur de California está muy emocionado por hacer esto. Espero que la ciudad de Los Ángeles apruebe este proyecto tan hermoso. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Steve Hirsch. Soy residente de Studio City. Urjo a esta comunidad que, por favor, no pase los planes que han sido presentados por Harvard Westlake. Es muy grande para el vecindario. Después de años de reunirnos con ellos en la comunidad, un plan ante ustedes es mucho más grande de que cómo comenzó. La gran preocupación del día de hoy es considerar los beneficios de la comunidad sugeridos por Harvard Westlake. Estos beneficios pueden venir e irse, y nosotros siempre seremos discrecionarios en parte de Harvard Westlake. Sin embargo, este proyecto por siempre representará una gran pérdida de un área verde abierta para la comunidad. Al reconsiderar este proyecto, Harvard Westlake está en una posición única de crear una gran comunicación a Los Ángeles, y a Studio City. También está en una posición única de asegurarse de que esto suceda. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Wendy Resen. Estoy aquí para hablar acerca del asunto 16, el programa TCM, en el Metro Board Meeting, después de lo que hizo la alcaldesa Brown. Krikorian dijo que debería de jugar un papel más directo para dirigirse acerca de las viviendas, y también el desarrollo de la comunidad nos da una oportunidad de crear más casas asequibles. Metro y su administración han puesto una lista de 17 propiedades de Metro identificadas para albergar viviendas. Cuatro de ellas ahora tienen vallas que están esperando ser instaladas. Los mismos lotes que estaban planeados para viviendas ahora están siendo utilizadas para publicitarios. Por favor, denle prioridad a las viviendas y remuevan estas vallas NFF4, NFF5, NFF10 y el 17. Únicamente quiero decir que estas enmiendas que fueron ofrecidas esta mañana las aprecio, pero aún hay muchas de estas vallas digitales y en lugares muy impactantes donde necesitamos mejorar como ciudad. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Paul Moreno. Estoy aquí para hablar acerca del Local 43 Networks, apoyando el asunto número 10. Nos emociona este proyecto porque dará muchos buenos trabajos que indirectamente mantendrán o indirectamente mantendrán estas vallas. Gracias. Voy a llamar otros nombres. Jessica Rivero. Teresa León. Sofía Pineda, Nick Gritchen, Mark Sokol, Kelly Porter, Armando Hurtado. Hello, good afternoon.
My name is Sophia, and I'm here to speak on item number 10. Hello. This project will help the community by removing the old billboards and adding and taking away the old ones and ugly ones. That will give us some last generation billboards who will give us some important information like the early earthquake detection and amber alerts. Thank you. Good afternoon. Gracias, Aurora. Voy a llamar otros nombres. Richard Granite. Jerry Hill. Mario Herreras, Arna Sladnick, Derrick Frank. My name is Teresa Leon, and I live in Los Angeles. I am here to make a call so we can support the communication web. Of transportation, because the money they will get could be used to support other projects. Of transportation, like bicycle lanes and more secure buses. And more shades. Please support this project. Thank you. Gracias, oradora. Hola. Mi nombre es Kelly Portner y estoy aquí para hablar sobre el asunto 16. Vivo en Laurel Grove Avenue, en Studio City, muy cerca de la cancha de golf y lo he hecho por 30 años. Este asunto me preocupa porque es las residentes de este vecindario quienes sufrirán las consecuencias de este proyecto tan grande por tantos años sin ningún beneficio. Estoy hablando en representación de otros vecinos que no pudieron venir y les solicito, por favor, nieguen este permiso. Este desarrollo es muy malo para nuestra comunidad. No es prácticamente o justamente ayuda a nuestros individuos de la comunidad. Un individuo debe de proveer. ¿Cómo está esto abierto o increíble, equitable? Un vecindario adicionalmente no puede absorber el estacionamiento, el sonido y todos estos, qué tan noble sea. No es compatible con el carácter del vecindario. Por favor, escuchen a los residentes y nieguen este permiso. ¿Puedo llamar algunos otros nombres? Adam Schiff, Barry Lombardi, Kobe Joe Perez, Ezra Fresh, Greg Gonzalez, Kirsten Albrecht, Martha Bissell, Terry Austin, Alexander Allen. Buenas tardes, mi nombre es Martha Bissell. Mi oposición a Howard Best Lakes, la fortaleza privada de deportes. Esto se trata del uso con un permiso de uso condicional que no tiene ningún interés para los ciudadanos de Studio City y Los Ángeles, hecho por una junta sobreseída por dos alumnos de Harvard Westlake. Este proyecto es profundamente malo para nuestro vecindario de manera ambiental, social y cívica. Les imploro que no le den el permiso para que continúe. Esto no es un parque. Gracias, orador.
la identidad no puede ser dicha sobre bajo la es ciertamente una de las mejores razones por la que compramos una de las propiedades enfrente del tercer hoyo. Nuestro patio es un lugar muy tranquilo. Me opongo fuertemente a este proyecto dentro de muchas vías de la ciudad. Ya podemos escuchar los juegos competitivos de Harper Westlake desde nuestra casa, porque tenemos que ponerlo en nuestra casa. Buenas tardes, concejales. Mi nombre es Bill Berry. Soy un estudiante de Harvard Westlake, aquí para hablar acerca del asunto 16 a favor de River Plate. Me enorgullece ser un estudiante de este lugar. Tengo suerte y la oportunidad de recibir las oportunidades que me han presentado. Una actividad en particular que yo estoy muy agradecido es atléticos. El atletismo, por cierto, no voy a ser el Usain Bolt o el siguiente Tom Brady, pero afortunadamente he podido utilizar el atletismo y jugar fútbol. He conocido muchos amigos. Con Harvard Westlake estando abierto a organizaciones sin fines de lucro, me siento muy positivo en sentirme que esto será una adición positiva a una mejor comunidad. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Kirsten Albright. Estoy aquí para hablar acerca del asunto 16. Mis hijos atienden al noveno y al onceavo grados en esta escuela. Ambos practican deportes. Vivimos en el Distrito 10 y mis hijos se van en bus. La primera parada en la ruta es a las 6 de la mañana de estos buses en Hawthorne Lenox Metro Station en Inglewood. Y después de un día de clases completo, los equipos... prácticas de equipos regresan a Inglewood en bus a las 7:55 de la noche. Es un día muy largo para los estudiantes. El viaje de 3 horas y media al día, llegan, comen, se bañan y comienzan a hacer tareas. El 65% de Harvard Westlake students son atletas y 62% de ellos son estudiantes de color. El complejo River Park no solo beneficiará a estudiantes atletas que suceden ir en el bus de mis hijos, también comunirá como una instalación de la comunidad que beneficiará a todos los residentes de Studio City. Gracias. Hola, mi nombre es Alex. Estoy aquí para hablar sobre el asunto 10. Este programa bajará todas las cosas feas de las vallas y las reemplazará con un nuevo sistema que proveerá mensajes críticos y proyectos del tránsito, como las líneas para las bicicletas. No tiene que estar logo para no apoyar este proyecto. Hola a todos, mi nombre es Ezra Freck. Estoy aquí para apoyar el proyecto River Park. Me amputaron una de las piernas, únicamente tengo 2 dedos. Al crecer, me enamoré de los deportes porque me proveyeron un lugar seguro para poder participar en todo esto. Pude jugar básquetbol, soccer, fútbol, todo lo que estaba en sesión con mis amigos a través de toda mi historia escolar. Fui seleccionado al equipo paralímpico de los Estados Unidos, completé en las Olimpiadas del 2020. Esta última, pues, quebré el récord mundial en salto alto. Estoy aquí el día de hoy para estresar la importancia para que se le permita a River Park, para que todas las personas que tengan discapacidades se les permita hacer deporte, especialmente para todos los que no pueden integrarse con discapacidades más severas. Así que con todas las personas que tienen
discapacidades físicas, especialmente que se integren a todo este tipo de actividades. Lo apoyo. Gracias, orador. Buenas tardes. Gracias por su tiempo. Mi nombre es Greg González. Soy el director de asistencia financiera de Harvard Westlake y miembro del Departamento de Historia. Durante las últimas tres décadas, esta escuela ha apoyado a miles de estudiantes a través del Financial Aid Program. Muchos de ellos vienen de áreas de ingresos mínimos de toda la ciudad. Este año inscribimos a 343 estudiantes quienes recibieron asistencia financiera en Westlake. Ellos aumentan el alcance de nuestra escuela. En una manera similar, el proyecto River Park aumentará el acceso a la oportunidad no solo para nuestra escuela, sino para la comunidad en total. Muchos ejemplos que ustedes han visto el día de hoy. Urjo a la ciudad que apoye el proyecto River Park. Gracias. Llamaré otros nombres. Bill Purcell. Farnoosh Jabesh. Lori Young. Samuel Nieto. Joshua Pint. Puede continuar. En este momento, el intérprete va a tomar una pausa, ya que lleva más de 20 minutos interpretando sin parar.
Honorables concejales, Marsha Hanscom, soy parte de Defend Bionic Wetlands Coalition y Bionic Institute. Quisiera solicitar en el número 10 que remuevan FF30. Tiene el mismo impacto que usted en el proyecto Bowtie. Porque tendrían estas vallas grandes llenas de luz en un lugar donde se dañará a las especies nocturnas. Búhos cazan en noche. Su vista será dañada, ya no podrán cazar. Así que, por favor, quiten ese. Y también quisiera pedirles que vean la letra del Screen Actors Guild. No sé si la han visto, pero filming... Las películas es una de nuestras cosas que trae más dinero a la ciudad y tendrán más cosas que dirán si estos vallas digitales están alrededor de nuestra ciudad. No sé por qué estamos haciendo esto, salvo un poco de dinero, pero luego vamos a perder dinero en la industria de las películas. Por favor, ponga atención a esa carta. Gracias. Soy Miriam Dodge, presidente de Hillside Federation, representando 250 mil constituyentes de las montañas de Santa Mónica. Estoy hablando sobre la Círculo 10 y 16. El número 10, TCM, este uso suplemental del distrito es para la transportación o para el comunicación, es para mensajes digitales. Muchas personas y grupos se han opuesto a esto porque propone daños a su salud. Esto está dispuestamente designado a invalidar la prohibición de vallas del 2010 fuera del distrito designado. La meta era reducir la contaminación visual y aumentar la seguridad de tránsito. Es imposible. La federación les urge a ustedes que se opongan a la industria de las vallas. Esto puede darle unos dólares ante ustedes y ellos cayeron por ellos. Pero ustedes son más listos que ellos. No caigan por ese plan. Harbor Westlake River Park. No dejen que los engañe el nombre. En realidad es un complejo privado de deportes para una escuela privada. Solía ser un campo de golf y de tenis que era disfrutado por toda la comunidad, mientras todos están tratando de sembrar más árboles para pelear contra el clima. Este proyecto destruiría 240 árboles. Este proyecto es lo opuesto a ganancia. La Federación de Hillside apoya las apelaciones presentadas por los residentes de Studio City, Save LA River Open Space y Save Wellington. Gracias. Gracias, oradora. Buenas tardes. Gracias por escucharnos. Soy DJ Frank. Estoy hablando por mí mismo este día sobre el asunto 15. Me gustaría estresar que esta apelación que está ante la comunidad debe ser negada. El concejal, de hecho, presentó una declaración que debe ser denegada porque reconoce que este proyecto está en un lugar llamado Reseda Ranch, que es un área rural en donde hay muchos animales. Y desafortunadamente, cuando usted pone un edificio de 7 apartamentos en medio de todas estas propiedades, todas estas personas van a perder todos sus derechos. Y esto ha sido mostrado una y otra vez. Reseda Ranch es la única propiedad de caballos que aún está disponible para personas que trabajan en el Valle de San Fernando. O tiene usted que buscar doble en otras comunidades o salirse fuera de las fronteras. Este fue un plan hecho por una persona que estaba desarrollando de manera llena de engaños, en el cual logrará deshacerse de la comunidad. Gracias. Buenas tardes, Arne Slotnick, en parte del apelante, así como los vecinos. En el asunto 13 de la agenda, tiene que ver con otorgar
la excepción y bajar de 15 pies, de la cual nos opusimos. Se celebró una audiencia de la comisión en julio. Otorgaron la excepción. ¿Es usted la apelación? No. De todas maneras, LAMC ganó 1.15F1A, señor. 1.15.F1 dice que la comisión tiene la autoridad para otorgar la excepción, salvo cuando esto haya sido otorgado de dolencias impuestas por ellos mismos. El dueño y persona que está desarrollando sabía las limitaciones al momento que compró esto. Las leyes y los estatutos están llenos con el hecho que está hecho que no puede ser otorgado a ningún... Nadie está por encima de la ley. Por favor, tenga conocimiento de eso. Gracias. Hola, soy Jerry Hill, interesado en Reseda Ranch. Me opongo al asunto número 15. Los apartamentos en Lolo, R1 Zone, la propiedad de los caballos. Este no es bueno para nuestra comunidad. Será una marca y de 7 pies el edificio. Tiene 14 varianzas enumeradas en este edificio y esto no es bueno. Esto no es lo que los residentes de Reseda quieren. Por favor, no lo acepten. Gracias. Hola, mi nombre es Mario Herrera y estoy aquí en contra del proyecto de Reseda Ranch. No soy un buen orador, así que voy a decir lo que tengo que decir. Pero por favor, si ustedes pudieran salvar nuestro Reseda Ranch. No puedo creer que esto, de hecho, se está dando en nuestro vecindario. Dos edificios de apartamentos que están siendo construidos en nuestro Reseda Ranch. En los fines de semana vemos caballos en nuestro vecindario. Y es hermoso. Me encanta que mi familia llegue y pueda disfrutar únicamente un lugar donde estar estilo rancho. Una de las unidades está a un lado de mi casa. Si esto sube, me quita toda la privacidad y traerá tanto caos que mi familia y yo no estamos listos para eso. Estoy aquí para representar no solo mi familia, sino también a los vecinos de Reseda Ranch. Gracias. Hola, mi nombre es Bill Purcell. Vivo a un par de cuadras del curso de golf de Wellington. Muchos de ustedes estaban decepcionados que no soy Bill Purcell cuando aparecí, pero recientemente vi el título que fue la semana pasada, así que mandé un correo electrónico a Nithya Raman del Distrito Cuarto. No pude obtener la de Karen Bass. Por favor, y dije, por favor, hagan lo correcto y tome acción correctiva para prevenir a Harvard Westlake Schools la instalación que instale grama sintética, pasto sintético, como la nueva ley que ha firmado el gobernador Newsom demuestra que 1572, la ley antipasto no verdadero, conduce carcinógenos y produce una polución de plásticos traído por todo esto. Que propuso esa instalación muy grande es dañina para la comunidad y no es segura. Gracias. Hola, mi nombre es Farnoosh Tabesh. Mi familia y yo hemos vivido en Studio City por los últimos 14 años y apoyamos a Westlake Studio en River Park. Desde los 1950, esto ha sido un negocio que de menudo le ha pagado para
la habilidad de poder, le ha dado la oportunidad a los vecinos de poder ser parte de actividades tales como golf o como tenis. Estos usos históricos están tomados en cuenta en este proyecto y, de hecho, el River Park no solo preservará el acceso histórico a actividades recreacionales, sino las expanderá. River Park ofrecerá muchas más, una gama más grande de actividades de los interesados de la comunidad que actualmente hace. El plan de los campos atléticos abre los campos a jugar soccer, a jugar las tiendas de... Inclusive el gimnasio estará abierto por reservación de grupos comunitarios. Buenas tardes, mi nombre es Samuel Nieto. Estoy aquí para apoyar el asunto número 10. Siempre he sido una persona que quiere saber acerca del dinero y las finanzas de la municipalidad. Leí un post que decía que la ganancia generada por esto sería de 200 a 500 millones, considerando que ya tenemos estas vallas y no generan tanto de ganancia. Creo que este proyecto generará mucha ganancia para esta ciudad y fomentará el crecimiento. Apoyará la economía local. Gracias. Hola, mi nombre es Joshua Pence, un angelino orgulloso de 41 años y cortando. Muchas gracias por su tiempo. Estoy aquí hablando en contra de Harbor Westlake River Park, que de hecho es un complejo privado de deportes. Con todo respeto, ha sido mucho tiempo desde que vimos a clase de matemáticas. Aquí vamos a revisar la matemática básica. Sustracción y adición. Añada una instalación que beneficia únicamente a 1,000 personas con sus campos, creando campos de calor, los cuales se irán al hábitat que lo rodea. Además de que está abierto a una de las escuelas secundarias más exclusivas de la ciudad. Esto le produce un hábitat precedente para muchas especies, 16 canchas de tenis que son asequibles al mismo que un driving range asequible. Todo esto beneficiaría a la comunidad. Mi educación pública en Los Ángeles me ha estudiado bien. La aritmética básica es clara y no negable. No estoy en contra de los estudiantes, estoy por la comunidad y su bienestar. Muchas gracias por su tiempo. Su nombre y el asunto sobre el cual quiere usted hablar. Hola, mi nombre es Lori Young y estoy hablando acerca del asunto 16. Tiene un minuto. Estoy en contra del proyecto propuesto de Harbor Westlake. Recomiendo un plan alternativo incluido en el PO. Se ha aprobado, el cual involucra a remover el campo B y convertir esta área en un lugar abierto. Creo que esto permitirá algunas, aparte del proyecto, a que sea preservado como un espacio abierto, como fue la intención del uso designado para esto. Y la zonación de la propiedad. Muchas gracias. Y ahora vamos a tener a Stephen Samuel y Dave Rand para el asunto 15, quien es el aplicante y la persona que presenta la apelación. Por favor, acérquese a este lado. ¿De qué lado sí fue llamado su nombre, por favor? Concejales, protesto que no se me ha permitido hablar sobre el asunto 10. ¿Me escucha? Tengo una pregunta, concejal. ¿Estamos haciendo las apelaciones en este momento? Sí. ¿Vamos a hacer las apelaciones? Muy bien.
¿Quiere llamar al asunto? ¿Qué asunto vamos a considerar, concejal? El asunto número 15, estamos escuchando. No vamos a escuchar el asunto, vamos a escuchar al apelante del asunto 15. Sí, muy bien. Porque solo hay un aplicante y una persona. Solo es uno, son la misma persona. Gracias, señor presidente, miembros honorables del comité. Buenas tardes, mi nombre es Dave Brandt, con el bufete Brandt, Bass & Lenson, representando a ambos. Al aplicante para oponernos al depósito de viviendas asequibles, así como el apelante. Este es un proyecto que fue propuesto, sí, en un zone AR. Sin embargo, está en una calle mayor arterial con la designación que le permite al uso multifamiliar. Y es muy intencional. La legislatura le ha permitido relajar los derechos de los constructores. El día de hoy estamos de aquí para apelar la determinación hecha por el Departamento de Planeación que el proyecto no es elegible para proceso ministerial bajo la Directiva Ejecutiva número 1. Puede sonar familiar porque hemos estado ante ustedes un par de veces, inclusive una vez en Sherman Oaks, en Estal Avenue, donde tenía el mismo patrón, la misma cosa. Como en este caso, hemos presentado un SB3, una aplicación que bajo ley estatal permitirá proceder bajo el previo 81 antes de que se cambiara a que no permitiera a proyectos de una persona o de una sola familia o multifamiliares. En muchas ocasiones, este departamento, este comité aprobó el proyecto Ethel. Es el mismo problema, el mismo caso. HCD envió una carta a ustedes con fecha del 12 de octubre del 2023, en el cual decía que esta apelación es elegible para 881, basado en los derechos que se le han dado, basándose en la aplicación preliminar. Y con esa carta se confirmó que no hay diferencia entre este caso y el anterior. Esencialmente son gemelos, como lo dijo, no a primos lejanos, como lo dijo el departamento. El caso está incompleto a causa de que hay ciertos asuntos que no han sido presentados durante la ventana de estatutos. Incluso nos hemos dado cuenta que está y ha sido convertido de un 81 a una planeación discriminal antes de que el aplicante tuviera la oportunidad de proveer estos asuntos. Antes de que pudiera continuar. Este caso fue prematuramente cortado, terminado, y esta apelación está siendo cursada para resurrectar esta causa, redirigirla a otra causa discrecionaria de regreso a la 81, en donde CD le ha escrito varias veces urgiéndoles cómo procesar este caso. Aprecio su tiempo y con eso urjo que concedan la apelación. Gracias. Con eso concluimos el comentario público. Sé que hay muchas personas que no pudieron hablar. Uno más, asunto 8. No puede alterar la sesión. Tendremos el dueño, Alfred and Betty, para el asunto número 8, que se venga a hablar. Alfred and Betty, por el asunto, él es el dueño del asunto número 8. Miembros honorables, representando al dueño del 6464 Santa Mónica, nos da gusto estar aquí para apoyar las acciones del consejo con la enmienda que fue presentada por la oficina del concejal. Este es un gran ejemplo de los recursos
que está utilizando, trabajando conjuntamente con la oficina del ayuntamiento y apreciamos su interés. Gracias. Con eso concluimos el comentario público de esta sesión. Sé que hay varias personas que no pudieron hablar. Para que consten actas, pasamos más de 90 minutos en este comentario público y vimos casi 5 docenas de oradores. Con eso concluimos lo que podemos hacer esta tarde. Espero que todos los puntos de vista hayan sido reflejados. Tenemos en nuestro calendario el consenso, los asuntos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Para reiterar, el asunto 1 y 9 fueron aplazados, ¿sí? El calendario de consentimiento, el asunto número 2. Este es un informe del fiscal municipal y una ordenanza escrita para enmendar el código municipal para plantar costos y un ajuste de inflación junto con el informe del administrador de la ciudad en 3 nuevos costos de planeación con fecha noviembre 2, 2023 y para anotar y archivar este informe con fecha del 14 de septiembre de 2013, aunque se presenta para propósitos informativos, no se requiere otra acción. El asunto 3 es un informe del administrador de la ciudad para planeación, buscando autoridad por parte del ayuntamiento para retroactivamente aplicar 4, un excepto, un otorgamiento de $40,000 del 2014. La recomendación es aprobarla. El administrador municipal recomienda en su informe con fecha del 1 de noviembre de 2023 y por lo tanto el ayuntamiento, basándose en la aprobación de la alcaldesa para retroactivamente aplicar para obtener el otorgamiento de $40,000. 2, para recibir y archivar el informe del Departamento de Planación del 2003. Y mientras tanto es una función. ¿Cómo fue reflexionado en el informe y las recomendaciones hechas por este administrador? Esta es una ordenanza de cambio de zonamiento. Esto es para modificar los pies cuadrados de una instalación de bodega en West Paxton Street, 1056 North Sharp Avenue. ¿Cómo fue recomendado por el informe del Departamento de Planeación con fecha de 15 de agosto de 2013? El asunto 13 dice que el informe de comunidades sostenibles. Este proyecto está localizado en el Distrito 11. Es para 210 unidades residenciales construidas para muchas personas que tengan ingresos muy bajos. Como fue denotado en la información que fue con fecha septiembre 25 de 2023. El asunto 6 es un informe del administrador municipal, el cual solicita que lleve a cabo un acuerdo, un contrato con Core Business Technologies para el mantenimiento y servicios de licencia del sistema universal de cajeros en las ciudades. La recomendación, por lo tanto, es para aprobar las recomendaciones hechas en su informe con fecha del 2 de agosto del 2023. El asunto 7, esta es una excepción categórica de CEQA en la Comisión de Herencia Cultural para aprobar un apartamento Piccadilly localizado en el Distrito 10 como un monumento histórico. La recomendación es aprobar esta inclusión como un monumento histórico
En el asunto 8, esta es una nominación histórica cultural para el complejo localizado en el Distrito 13. La recomendación es para aprobar la inclusión de la propiedad como un monumento histórico cultural. El Distrito 13 ha presentado lenguaje adicional al principio de esta reunión, diciendo que las nominaciones deben de excluir una pared interior o las de paredes de partición para poder proveer flexibilidad en la reutilización del edificio. Este lenguaje ha sido memorizado en una comunicación por parte del Distrito 13 y será puesto en el archivo. Esos son todos los asuntos en consentimiento. Estos asuntos están ante mí. Voy a tomar a la lista del 2 al 8. Sí. 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 Son 5 miembros, es unánimo. Muy bien. Con eso vamos al asunto número 10. El asunto número 10, señor, fue un informe previamente certificado acerca del impacto del medio ambiente del programa. Me informó como una ordenanza propuesta para el establecimiento de uso suplemental contiguo o no contiguo de vallas publicitarias conocido como el network, el distrito de network de comunicación. Muy bien, ya que tenemos un informe de este departamento de parte de la señora Osborne, parece que ha traído personas. Buenas tardes, miembros honorables del concejal. Soy la planeadora jefe. El asunto ante ustedes es una enmienda al código establecida para establecer un network de comunicación de Metro con respecto a la ordenanza.
Voy a comenzar a hablar mientras ellos llegan aquí. Gracias al presidente Harris Dawson. Colegas, voy a ser honesto y voy a decir que no me siento cómodo con este voto. Los Ángeles ya es un lugar de los más peligrosos con respecto a muertes relacionadas con vehículos en América. Y estamos tratando en el 2025 de lograr que estas muertes bajen a cero. El año pasado, 300 personas fueron muertas por vehículos. Se nos está solicitando que consideremos unas vallas digitales. Y no solo se trata de seguridad, muchos de los lugares, incluidos estos de reforme, localizadas en comunidades, a la par de las autopistas, las cuales ya tienen una tendencia a tener problemas de salud debido a todos los contaminantes. Pueden impactar la calidad de vida de los residentes de Los Ángeles. Todo esto dicho, sabemos que las ganancias generadas directamente ayudarán a las calles a hacerlas más seguras, mejores intersecciones, mejores banquetas, todo esto. Y llenaría un espacio muy importante que nos falta para nuestras mejoras en las calles. Primero, mis preocupaciones. Si nosotros requiriéramos vertical louvers, ¿qué opciones tenemos de que han visto que estas cosas funcionan en mandar la luz a donde tiene que ir? ¿Y cuánto se añade el costo al añadir estas guardias verticales? Mi nombre es Jack Robbins, representando el condado de Los Ángeles Metro. A mi lado, Sally Brathorn. Pienso que voy a tomar sus primeras preguntas. Usted debería saber cómo el umbral que la ciencia y la tecnología detrás de las vallas digitales ha avanzado mucho durante los últimos años en términos de poder guardar los efectos de derrame. Y esto fue extensivamente estudiado en el informe sobre el impacto ambiental del proyecto, y ninguno de estos tendría ningún impacto significativo de iluminación en ningún otro lugar, particularmente en los lugares donde hay problemas con el ambiente. En los cuatro que sí hay, de los cinco que habían, dos son los únicos que quedan desde que la Comisión de Planeación eliminó FF13 y FF14. Pero todos estos son señales que estaban en áreas sensibles del ambiente. En este informe, que limita el derrame a 0.02 punto candela, es 4 veces más restrictivo que el estándar normal que se aplica en California, que básicamente no habrá luz que traspase o ningún derrame a estas áreas que colindan con esto. La tecnología funciona y se ha demostrado claramente que funcionará. Y el gasto de añadir estas guardias verticales, si pudiera añadir una cosa más, concejal. Uno de los beneficios de este programa es el metródomo. Estos serán de dominio público. Los existentes son de dueños privados, por lo cuanto no tenemos problemas de modir esto, pero Metro tendrá la habilidad de poder componer este asunto y lo haremos de manera absoluta. En su respuesta, creo que sus louvers son ajustables en costo. No son ajustables, son prefabricadas basados en las especificaciones que se proveen. Así que una vez están puestas, ahí están. En interés de que más gasto, vamos a incluir los louvers, ya sean horizontales o verticales. Pero ese no es el problema. En techo de añadir estos louvers verticales, es la consecuencia no permitir a que el público intencional no sea visto por las personas que van conduciendo en los autopistas.
no prevendría que eso se fuese a otro lado, pero sí prevendría que las personas que supuestamente la tienen que ver no la vean. De la correlación potencial de señas en el incremento de colisiones de tránsito y como fue demostrado con análisis significativos, es que la Administración de Autopistas Federal dice que no hay correlación entre el incremento de las colisiones de tránsito y estas vallas. No hay ningún estudio que nosotros estemos saltando que existe que demostrará que hay algún tipo de correlación. Los que se oponen a este proyecto sugieren que hay, pero si usted lee los informes y los analiza y los habla en un informe del impacto ambiental, verá que no hay ninguna correlación. No hay ninguna correlación comprobada. Un par de preguntas más. Tengo entendido que algunos de los lugares propuestos para estos lugares son lugares que ya están sido puestos para viviendas. Gracias, concejala. Tengo el privilegio de supervisar el programa 10K conjuntamente. Nunca permitiremos que uno de estos vallas esté en conflicto con ningún proyecto de viviendas asequibles. No creo que ninguno de ellos estará en conflictos. Las que estuvieron ya fueron quitados. Igual, si hubiese alguno que aún está, serían quitados. Un par de preguntas más para Metro. ¿Cuál es la influencia de que la propuesta de los ingresos se va a mantener? Actualmente, Los Ángeles es una ciudad mayor y tiene la capacidad, no tiene capacitación utilizada para estos digitales. Los que existen aún no causan ningún incremento, así que será un aumento incrementado en las ganancias producidas. Si no somos dueños de las bardas que están puestas ahora y que estamos proponiendo bajar en la cantidad que vamos a hacerle, ¿cómo vamos a garantizar que vamos a poder bajarlos? ¿Cómo es posible eso? Vamos a llegar a acuerdos con las compañías que están anunciando en estos, y la condición será en las nuevas que bajen las vallas actuales. ¿Cree usted que podrán hacerlo a cambio de espacio en este? Hay un buen apetito para la señalización digital para las partes de anuncios. ¿Ve usted personas que han adoptado este programa? Acabamos de adoptar este programa, que sentimos que hay una oportunidad de glotonía, de oportunidades para poder anunciar. Usted está diciendo que esto probablemente no va a suceder porque no hay suficiente espacio para poder anunciar. Un par de preguntas más para NFF 7 está a 200 pies acerca de una autopista escénica, y está esto disponible. Sí, sí está dentro de 200 pies la distancia de este lugar, específicamente de Venice Boulevard. ¿Y esto es permitible bajo las actualmente regulaciones de ellas? Basándose en las ordenanzas y las regulaciones, sería así como no sería aprobado. Como el proceso de aprobación, tendríamos que cortar el distanciamiento entre el freeway y este lugar. No podríamos, si ustedes, creo que proponemos quitar ese completamente. La ordenanza de draft. ¿Cuáles son las metas de este plan y qué información podemos esperar tener como parte de esa revisión? Esa provisión fue sugerida, de hecho, por el ADOT después de revisar el programa Metro DOC. Y el propósito es para darle a Metro la oportunidad de consistentemente recopilar datos en colisiones alrededor de Metro TC and Science. Y estaría basado en una base anual. Y la meta es, en verdad, ver la información colectada y ver si hay una oportunidad de que haya algún cambio en los estándares oportunitarios y las horas de operación y los rangos de refrescamiento.
Además, quiero oír algo más. Pienso que también provee una oportunidad única para proveer información en algún sentido, como van a impactar todos a la seguridad en tránsito, particularmente en lo que tiene que ver con choques por detrás. Gracias. ¿Cuáles son los mecanismos de enforzamiento fuera de 8 segundos? No son cumplidos. Todo esto está incorporado en el contrato. Metro TC and Science quedará sujeto al mismo mecanismo de enforzamiento de otra señalización. En el evento que haya un problema de no cumplimiento, DBS proveerá inspección y podrá emitir una orden de cumplimiento. Y tenemos fe que tendrá la capacidad de hacer eso. Creo que esa es otra pregunta. Creo que reservamos esa pregunta para ese departamento. Pero pienso que ha sido una revisión por parte de la ordenanza por ese departamento. Y esperamos que sí lo puedan hacer. Una pregunta más. ¿Por qué el proceso de quitarlo es distinto para los rótulos que ven hacia las autopistas y los que no? Creo que ya medio lo contestaron, pero esto es muy importante. Y es una de las maneras en que yo puedo lograr apoyar esto, es que si el rango de bajar las cosas es más rápido del que los vamos a poner para subirlos. Por eso es que producir, porque la prueba del concepto es importante aquí, por eso he solicitado que no se haga todo de un solo. Pienso que compartimos su sentimiento que el bajar esto es uno de los beneficios de este programa. La diferencia entre los que ven a las autopistas y los que no fue una negociación con Metro. Han proveído muchos detalles para los que están de frente de estas autopistas. Pueden clarificarlo, obviamente. Nuestra meta, y como fue estipulado en el MOA, es que 200 de estos anuncios serían quitados dentro de las fronteras de la ciudad. Se nos ha asegurado que pueden ser hechos, y pueden ser hechos de la manera que han solicitado. Hemos solicitado que se quiten 200 en avance. Por lo menos esa fue la recomendación a la Comisión de Planeación. Esa era nuestra meta, que se quitara ese grupo. Creo que facilitaría una remolición más rápida. ¿Qué necesitaría tanto que se quiten tantas en grupo, sino que sea una relación? Metro se le permitirá a contar los que no tienen permiso donde los requerimientos, cuando se requiera que se quiten. Actualmente la ordenanza permite a los primeros 125 que están viendo a los freeways que no tengan un permiso válido. Es una decisión por la Comisión de Planeación para todos nosotros. La ordenanza requiere que sí se provea un permiso de construcción. Así que no estamos siguiendo nuestras propias reglas, pero vamos a dejar que Metro baje las que nosotros estamos quitando como parte de este negocio. Deberíamos de quitar todas las que no tienen permiso. Y luego debería de ser aditivo. Colegas, antes presenté enmiendas a este informe que pienso que ayudarán a bajar mis preocupaciones el día de hoy. Mis enmiendas reverían ciertos lugares considerados para su lugar, ubicación, dichas horas de operación, fijar horas de ubicación y dar priorización. Quisiera solicitar el apoyo en estas enmiendas. Gracias. Sí, gracias, señor Yostavsky, señor Lee. De curiosidad, sé que el tiempo ha pasado de 24 horas y que fue acortado, creo que a 5 a 1 de la tarde y luego se acortó. Entiendo por
cuál es la preocupación de la comunicación de la señora Yaroslavsky y los problemas que causan esta luz. ¿Tenemos algún informe que muestre las diferencias entre lo que estaríamos recibiendo como fuente de ganancias? ¿Hay algo que ha sido proveído? Únicamente acaban de mandarme estas enmiendas y no creo. Estoy tratando de entender cómo va a afectarnos y a nuestra capacidad. Veo la remolición de 50, pero estoy tratando de entender qué este tipo de cosas significa para nosotros, pero no hay nada, no hay informe, no hay nada que demuestre la diferencia entre ganancias y cómo todo esto está afectado desde la enmienda de la señora Yaroslavsky o de los otros. Gracias, concejal. Necesariamente no tenemos un informe de proyecciones de ganancias. Nuestro interés da planes de las horas que utilizaremos, son los 8 segundos, que tenemos casi 8 minutos, de que podemos hacer mensajes de transportación. Nuestros viajeros entonces podrán verlo en la noche. Queremos poder alcanzar a estas personas que están viajando a las 5 de la mañana. Ese es... nuestra atracción y eso. Hay una razón de poner estas horas de comienzo. Creo que era de 5 a 2 de la mañana. Estaríamos contentos de 5 de la mañana a medianoche. Muy bien. Señora Sofka, entiendo su preocupación, pero acabo de recibir esta enmienda. Me gustaría la oportunidad de y podría ver el informe para tratar de entenderlo de mejor manera, pero se me acaba de dar. Me siento un poco incómodo votando una enmienda que no conozco o entiendo en este momento. Me gustaría poder tener ese tiempo para entenderlo de manera mejor. ¿Hay una manera posible, señor Yaroslavsky, que... Sí, tengo una propuesta. Hemos hablado en la oficina del presidente acerca de esto. Pienso que es para, en verdad, para los que no están viendo a los freeways, o que propongo que las horas propuestas que sean amendadas de 7 de la mañana a 7 de la noche, aplicadas a las que no están enfrente a los freeways, lo que significa que los que sí los están frente al freeway serán fijadas por la propuesta del presidente Gregorian del ayuntamiento. Un poco antes de las 5 de la mañana hasta medianoche o así. ¿Qué tantas vallas están siendo afectadas que no están en cumplimiento? Ya pasamos esto por Metro y Planning. Eran 16 estructuras originalmente y 25 señas. Rótulos han sido reducidos por la Comisión de Planeamiento. No lo han hecho. Únicamente han reducido las que están viendo hacia los freeways. De 16 estructuras y creo que 25. Así que hay 25 señales, pero 16 de ellas no están. No, 16 estructuras. Algunas de ellas tienen un lugar. Algunas tienen dos lados. Así que estas estructuras y 25 vallas, ya sea de uno o dos lados en estas estructuras. Hay un total de 46 vallas, 30 de ellos están encarando el freeway, están sujetas a la operación de las 5 de la mañana a las 12 de la noche. Y hay 16 que no están encarando hacia el freeway y que no trataremos de añadir al horario de la enmienda de la concejal Yaroslavsky. Y esa es una reducción en cuanto respecta al presupuesto. No tengo ese tipo de información, pero incluyendo que con eso creemos que importación y transportación es importante para sacar a las personas de las grandes arterias. Y esto se irá directamente al ayuntamiento. Después de aquí, creí que iba a ir a T. Podríamos solicitar un informe de regreso para tener más información. Porque yo acabo de recibir las enmiendas en este momento. Quiero decir, en este momento.
pienso que, si estoy escuchando correctamente, quisiéramos esta información cuando esto venga al comité de transportación. ¿No será enviado ahí? ¿Dónde es el siguiente lugar? Si usted continúa a solicitar a que prepare la ordenanza, ellos la traerán acá. ¿Regresará al comité? Mi sugerencia sería que cuando esto regrese al comité, que tengamos ya esta información acerca de las ganancias. Y el entendimiento de la palabra de programación, de publicación. Estamos asumiendo porque va a ser más beneficial porque vamos a estar quitando otros. Vamos a estar moviendo de un paso más rápido. Esto aúna la removición y la construcción en lugar de tener algo, muchas cosas al principio y luego haz todo hasta que esto. Entre los que se están quitando se van a ir poniendo unos. Porque si no, tengo la preocupación de que nunca se puso el último, que es el último, el que comienza, el que todos los que no son digitales que salgan. So, espero que todos, sería mejor que todos salgan al mismo tiempo antes de que todos entraran. Estoy tratando de entender. Necesitamos una gráfica. Entiendo lo que usted está diciendo, únicamente no pueden poner el último y nunca sacar, comenzaría el remover los demás. Entiendo eso. ¿Esto afecta cualquier cosa en respecto a la ganancia? De hecho, hemos presentado una carta que creo es consistente con la última negrilla con respecto a los señales, que a los anuncios que están cargando a las freeways antes de que se permita dar un permiso para otro nuevo. Al momento que usted llega al último de estos, los 200 completos han sido quitados. Pienso que esto es similar al último, así lo estamos leyendo correctamente. Sería ver las ganancias y ver exactamente qué significaría esto para nosotros como ciudad. Desafortunadamente pienso que voy a tener que no apoyar la enmienda. Me gustaría, pero tenemos muchas enmiendas para esto. De la parte de Jaroslavsky, una de ellas, el señor Mr. Lee se opone. Si no hay ninguna discusión más, señor Mejía, tengo una voz, perdón. Me gustaría tachar, se me ha informado por la oficina, de tachar la que extienda la distancia de 200 a 500 pies. Esa parte de la enmienda debería de ser tachada. Bien, Rafael Mejía, ¿qué tenemos nosotros? Lo que está ante ustedes es, presumiblemente, si quieren continuar de esta manera, es solicitar al fiscal municipal que prepare la ordenanza para el uso del distrito suplemental, como fue recordado, como el comité de planeación, con todas las enmiendas que han sido presentadas el día de hoy en esta sesión. Así que las enmiendas serían del distrito 1, 5, 5 y 13. Pero tenemos una enmienda que el señor Lee, hay una manera en que podemos separarla. Podemos separar la que únicamente la del tiempo de operación, porque pienso que estoy cómodo con los demás. La del tiempo de operación, para las que no están encarando a los freeways de las 7 de la mañana a las 5, está incluida en la carta, y la señora Jaroslavsky, podemos separar esa previsión y fabricar únicamente
ese asunto como una enmienda separada. ¿Usted quiere remover esto? Queremos votar de manera separada en esto. Vamos a votar en la totalidad de la moción y en la totalidad de las enmiendas, excepto la una que tiene que ver con el tiempo de operación. Únicamente con el tiempo de operación. De hecho, para hacerlo más fácil, lo que tenemos que hacer es votar el tiempo de operación primero y luego el resto. Entonces, la del tiempo de operación, incluido en la carta de la señora Jaroslawski, es para limitar las horas nuevamente de operación, que sean de las 7 de la mañana a 10 de la noche, en las que no están cargando hacia los freeways. Voy a tomar los votos. Sí. No. Sí. No. No. Son 3 nos y 2 votos sí, y entonces no pasa. Entonces vamos a continuar con el voto. La siguiente moción es solicitar, como traté, a que la oficina, a que preparara del fiscal municipal que preparara la ordenanza recomendada con las enmiendas presentadas en la junta del día de hoy por el distrito 1, 5, 13, y hemos removido con el voto anterior el límite de las horas de operación. Sí. 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 Hay 5 votos de sí y esa recomendación es aceptada. Esta recomendación con respecto a su preferencia serán referidas al consejo del ayuntamiento, o esperará usted a que el fiscal municipal prepare la ordenanza. Lo mantendremos en el comité. Gracias. Muy bien, gracias a todos. Con eso llegamos al asunto número 11. Y el 12 serán escuchados conjuntamente, aunque votaremos de manera separada el 11 y el 12. Señor presidente, es un informe de la Comisión de Planeación. Tiene que ver con la construcción de un edificio de uso mixto con 150 unidades de viviendas, 17 unidades para casas con un ingreso muy bajo. ¿Qué apoyo? Que tenga que ver con la aprobación de la condición del asunto 12, que tiene que ver con el mismo proyecto, es la clarificación de la excepción de comunidades sostenibles. Vamos a escuchar de parte del Departamento de Planeación. Buenas tardes, concejales. Mi nombre es Stephanie Escobar. Con planeación voy a presentar 11 y 12, 23, barras 23, barra 0673, barra S1. El proyecto sujeto es un edificio en Hollywood de 151 unidades residenciales, incluyendo 17 puestas a un lado para hogares de ingresos muy bajos. Este fue apoyado por la Oficina de Planeación el 11 de mayo del 2023. Ante nosotros está una apelación del uso condicional de algunos de los componentes del proyecto. El apelante es Superis Alliance for Environmental Responsibility, cuyos argumentos primordialmente tienen que ver con la calidad de aire y la contaminación por ruido. Donde esta planeación halló que los comentarios fueron basados en información insuficiente, así que el proyecto fue aprobado por este cuerpo. Subsecuentemente, se apeló presumiendo los mismos argumentos en un informe de apelación y fue presentado al consejo. Esta excepción preparada por el aplicante apropiadamente analiza los posibles impactos del proyecto. Con esto, con respecto al asunto número 12, el de la excepción de comunidades sostenibles, fue preparada por el aplicable y revisada por el equipo para cumplimiento. Además de esto, 2 excepciones categóricas aprobadas por el CDC
con esto, el CD13 está apoyando a esto y le gustaría ver viviendas en lugar de un edificio que está sin uso, de uso comercial, que ha atraído atracciones criminales. Gracias. Muy bien. Con eso vamos a solicitar al apelante que en 3 minutos o menos presente su caso al comité. Buenas tardes. Mi nombre es Marciano Bubo. Estoy aquí representando a Safer y a sus miembros, quienes viven, trabajan y se recrean en la ciudad de Los Ángeles. Esta apelación está localizada en... Solicita que apruebe nuestra apelación y deniegue el proyecto. Fue originalmente revisado bajo la clase 32, excepción categórica, pero está siendo revisada bajo Skippy. Sin importar si se notificaron de estos desarrollos o no, ninguna excepción debe aplicar. A ninguno de ellos ha presentado pruebas sostenibles que se ocupen de las preocupaciones por la calidad de aire y de ruido. No puede calificar para una excepción número 32 si esto solicita en impactos de aire significativo y de sonido. El cual proveerá información adecuada, a pesar de que la ciudad a veces se basa en información no clara y a veces no fundamentada. Sin embargo, esto está basado en la asunción de que dichas barreras, de hecho, encerrarán completamente el proyecto. No han proveído pruebas sustanciales para proveer los montos significativos de sonido y de luz y de aire. Esto es una expo. No excedería estos estándares. Sin embargo, el análisis de forma de Hildo han subido en las partes mejores. Por todas estas razones, CFE solicita respetuosamente a este cuerpo que apruebe nuestra apelación y deniegue el proyecto. Gracias. Ahora vamos a escuchar por parte del aplicante. Buenas tardes, señor presidente, miembros de la comunidad. Brevemente, este es un proyecto de viviendas asequibles de calidad. Ninguna opinión de la comunidad, apoyo unanitario por parte de la comunidad, apoyo las conclusiones. No hay ninguna calidad de aire o impactos que tenga que ver con sonido o formaldehyde. Con esto urgimos que mantenga la excepción categórica, niegue la apelación y mantenga la excepción Skippy. Tenemos declaración de parte del Distrito 13, representado por la señora Howard. Buenas tardes, concejales. Emma Howard. En los asuntos 12 y 13, nuestra oficina recomienda que usted mantenga la determinación del equipo de planeación de la ciudad. Muy bien, con eso, señor Mejía, ¿hay una moción para negar esta apelación? Sí. Puede leer las instrucciones para que consten actas y tome los votos. Para el asunto 11, señor, la recomendación es denegar la apelación cursada por Supporters Alliance for Environmental Responsibility, SAFER, y que se mantenga las recomendaciones y la revisión del plan para la construcción del Next Use Building con 151 unidades de vivienda, 17 de las cuales serán puestas a un lado para hogares de muy bajos ingresos.
En tanto como el proyecto es una prioridad de tránsito, y por ejemplo de Pesicua, ¿puede tomar los votos? Sí. 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 Son 5 votos sí. Estas acciones continúan, señor. Siguiente, el asunto 13, el cual es una excepción categórica de CEQA con hallazgos del área de West Los Angeles de planeación y una apelación cursada por Rudy al tanto, retando esta excepción por esta nueva construcción de un edificio nuevo de 3 pisos de hogares únicos con estacionamiento localizado en el Distrito 11. Muy bien. Hola, concejales. El asunto 3 es una apelación de una excepción específica para un desarrollo residencial. El proyecto fue aprobado por la Comisión de Planeación de Los Ángeles en el 17 de agosto del 23 y fue subsecuentemente apelado por otra parte. Esto fue una dificultad hecha por él mismo. Nadie puede negar esto. Recuerdo con el consejo, requiere que ustedes hallen esto un hecho, mostrando cómo este plan específico no puede cumplir con la reforma. No sé cómo ustedes no pueden hallar que esto no fue un daño hecho por él mismo. Cuando dijo la comisión, cuando otorgó la excepción, utilizó su discreción para hacerlo. Además, hubo un problema con árboles en el camino. Hay 3 que dijeron en la audiencia. El representante del dueño indicó que no los cortaría. En la carta de terminación indicaron que los árboles tendrían que ser talados. Y yo quiero saber por qué la recomendación y la representación del dueño en la audiencia de la comisión en julio no es vinculante con esta determinación de la comisión en este asunto. Indicaron que no se iba a caer ningún árbol y ahora están diciendo que sí los van a talar. Concejales, quisiera solicitar que ustedes reconozcan el hecho de que hay una dificultad impuesta por él mismo en los estatutos en los cuales no pueden ustedes otorgar, dar un relief. Nadie está por encima de la ley y usted no puede negar el hecho de que esto existe aquí. Así que cuando ellos indican que no hubo abuso de discreción, eso está guiándonos mal al consejo. Y solicitaría que, de hecho, vean la ley y vean los hechos de la causa. Y solicitamos que ustedes nieguen la aplicación y nos permitan
vivir en paz en nuestro vecindario sin esta casa de 3 unidades de 4 casas que se ha construido en previamente una propiedad de 1 unidad. Muchas gracias. Ese es su tiempo. Ahora vamos a escuchar por parte del aplicante. Gracias. Buenas tardes. Miembros del plan comunitario, mi nombre es Jesse Harris, soy de Parenting Associates. Estamos representantes del aplicante. Como dijo, el propósito es una división de 4 unidades. Es utilización creativa de un lugar irregular. Y para las unidades, ¿qué tan irregular este lugar es? Actualmente en este lugar hay un hogar de 1,400 pies cuadrados que fue construido sobre la línea de la propiedad y entre a la derecha de la vía. Si una sola familia, el hogar de una sola familia puede vivir ahí, imagínese únicamente el de 4. De hecho, en un lugar de estos hay 10 pies por encima de la línea de la propiedad en el derecho de la vía y del otro día solo está a 3 pies. De hecho, el proyecto propuesto aumentaría estos espacios donde ya está. No solo es un lugar difícil para cualquier. Estamos buscando un tipo de alivio para poder proveer un tipo de viviendas. El lote en el cual este proyecto está zonado R3SC, uno típico en esa área. Es de forma rectangular y tiene ya sea 25 o 24, pero muchos de ellos son dobles lotes y una profundidad de 110 pies. Típicamente, un patio de 15 pies únicamente reduce el área total del lote por alrededor del 15%. Este lote tiene una forma muy distinta y tiene forma de trapezoide. Tiene 2 patios de frente y está reducido por 72.3% si las yardas de este plan estrictamente se aplican. Nos reunimos con los vecinos para hablar acerca de este proyecto. Hablamos, el consejo de vecindario votó en esto. Quiero decir, sí entiendo el deseo de los vecinos de mantener este carácter del vecindario de casas de una sola familia, pero este está a menos de 1,000 pies de la calle de Bundy de metros. Hace unos años fue rezonado R3 de multifamiliares, específicamente para proveer más hogares multifamiliares alrededor del corredor de Expo. Con esta parte estamos tratando de llegar a cumplir esta meta. Gracias. ¿Algo por parte del Distrito 11? Señor Cao. Creo que ya está muy cerca de las 5. Señor Mejía, tenemos enmienda entre nosotros para denegar esta apelación. ¿Podría leerla, por favor? Para denegar la apelación cursada por Rudy Artanto y por lo tanto sostener la determinación del área de planeación de la Comisión de Planeación de West Los Angeles en su aprobación de la excepción específica de planeación con respecto a las yardas de enfrente de 5 pies en lugar de 15 requeridos por el plan de tránsito del vecindario para la construcción de hogares de una sola familia y estacionamientos. Voy a tomar los votos. Señor Harris Dawson. Sí. 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 ¿Son 5 miembros? Esa acción es denegada. Muy bien. El asunto 14, la excepción categórica de los hallazgos del informe de la Comisión de Planeación, ya por las personas que lo aportan, con la responsabilidad del ambiente SAFE, quien está retando la excepción.
El edificio de 125 unidades, con 3 unidades puestas a un lado para que sean unidades para familias de ingresos muy bajos. La apelación contiene que la ciudad inapropiadamente aprobó la solicitud por este proyecto, ya que este proyecto no califica para una excepción de clase 31 porque puede tener problemas significativos de calidad de aire y hay algún otro tipo de problemas con clase 32, como el proyecto de la clarificación secuencial. Concluye que no hay mérito para la apelación y que esta excepción categórica es adecuada. También ha presentado documentos, justificaciones a el archivo que explicará en gran detalle por qué la dependencia en esta clase 32 es la correcta para este proyecto. El apelante presentó cartas adicionales. Ayer revisé esas cartas y aún creo que estas cartas les falta mérito y no traen a colación ninguna prueba adicional de que la clase 32 no es adecuada para este proyecto. Como tal, la planeación de la ciudad cree que esto es compatible con la comunidad y será beneficial para las viviendas necesarias para la comunidad, inclusive incluyendo esas 13 unidades. Por lo tanto, solicitamos una declaración de una apelación frente a usted y estaré contenta de contestar cualquier pregunta que usted tenga. ¿Alguna pregunta por parte del comité? Vamos a llamar al apelante. Buenas tardes, concejales. Voy a ser rápido. Mi nombre es Marshall Popó. Estoy aquí representando a Safer y sus miembros, quienes viven, trabajan y se recrean en o alrededor de la ciudad de Los Ángeles. Con respecto al proyecto, una excepción categórica no puede aplicar donde hay posibilidades razonables que tenga un efecto en el ambiente. Y como expliqué anteriormente en nuestras cartas, el uso de esta excepción no puede ser porque hay usos significativos de la calidad del aire que expondrá a los residentes a emisiones de formaldehído. El aplicante ha respondido y ha reclamado que los materiales del proyecto cumplirían con las regulaciones fijadas por CARP, pero ese no es el punto. Safer's Expert ya asumieron que estos aún han hallado que este impacto será significativo y únicamente será mitigado por apoyar más. Al requerir que no se añada ningún producto de forma dirigida para el uso de los que estarán al tanto de los futuros residentes y trabajadores. Gracias. Ahora vamos a oír por parte del aplicante. Buenas tardes, comisionados. Andrew Brady, DLA Piper Farm. Representando al aplicante, estamos aquí ante ustedes bajo la misma apelación que escucharon el día anterior por 12 veces. La organización de Safer Labor continúa a traer el mismo problema de formaldehído que ha sido rechazada una vez y otra vez por el comité acerca del problema del aire adentro. El informe que han puesto no está al día. Este
No toma conciencia. Está completamente a propósito. Estos han estado, estos asuntos han sido completamente dirigidos por el equipo, pero no han sido ocupados por el apelante. Solicitamos que la rechacen. Gracias. Vamos a comenzar con nuestra consideración de este asunto al escuchar del concejal Hutt. Gracias, señor presidente. Estoy solicitando que den la apelación. Muy bien. Una moción para denegar la apelación ha sido puesta por la señora Hutt. Si podemos leer las instrucciones para que consten en actas. La recomendación a denegar la apelación cursada por los Supporters Alliance for Environmental Safers y por lo tanto mantener la determinación de la Comisión de Planeación para dar la categorización, la excepción categórica de CEQA de 125 unidades de vivienda, incluyendo 15 unidades que serán puestas a un lado para hogares con muy bajos recursos. Voy a tomar los votos, señor Harris Dawson. Señor Lee, sí. 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 Señor Hutt, sí. Como esos son 5 votos de sí, se deniega la apelación. Gracias. ¿Cuál es el siguiente asunto? El asunto número 15 es el informe del Departamento de Planeación y una apelación formada por el aplicante, el apelado, el señor Steven Samuel, quien está luchando una apelación con respecto a la determinación de una aplicación incompleta para el desarrollo de una unidad de viviendas asequibles de 190 unidades localizada en North Wilbur Avenue en el Distrito 3. Muy bien, vamos a escuchar al Departamento de Planeación. Buenas tardes, comisionados. Buenas tardes, concejales. Este es un permiso acelerando la apelación con respecto al artículo 6.9.5 por 150 asequibles, 100 unidades, proyecto de residencias asequibles de 190 unidades. En Reseda, West Van Nuys Community Plant, la apelación reta a la planificación de las determinaciones no completas. Causa número ADM 223-4028 de B, ED1, E8, la aplicación EDM. El caso número CPC 203-4428 de BHSA. O la aplicación CPC. La determinación de la incompletación de la planeación y las respuestas a la planeación han sido enviadas a las recomendaciones del archivo del consejo en 3 puntos. Primero, esta apelación reta la completación de esta aplicación. Se considera una aplicación incompleta cuando faltan materiales que la hacen no posible de ser procesada. Esta apelación no decide el mérito de esas complicaciones, tales como si hay cumplimiento con los estándares de desarrollo. 2. Los permisos autorizan a la ciudad a crear y licitar información requerida por el aplicante y luego forzar estos requerimientos al determinar si una aplicación es incompleta. Esto se permite porque las aplicaciones con informaciones que no está completa no pueden ser evaluadas completamente. Muchos de los asuntos, de los artículos en la lista del Departamento de Materiales Estándares son formas estandarizadas. La aplicación de ellos tiene 28 de junio de 2018. Se identificaron los artículos que faltaban y se le dio al apelante una notificación por escrita. Subsecuente a eso, después de que la alcaldesa clarificó la orden de emergencia, se envió la instrucción de orden ejecutivo. El proyecto ya no califica para procesamiento D1 y fue convertido a el camino adecuado. En ese momento no podía moverse el continuo. 3.
Los apelantes reclaman que tienen derecho bajo el proceso de Streamline Provisions de la Directiva Ejecutiva 1. Sin embargo, los procesos en ED1 son permitidos únicamente por la declaración de la alcaldesa del estado de emergencia, el cual no puede ser vestido, el cual declaró un estado de emergencia y emitir directivas relacionadas ejecutivas de acuerdo con esa emergencia surge de la ciudad y los códigos, zoneamiento y planeación, reglamentos, procedimientos y reglas que son elegibles para investir una aplicación preliminar surgen de leyes de planeación y zonación del título 7 del Código de Gobierno. No hay una habilidad de investir una emergencia cuando es declarada. Existe una emergencia existe por una duración limitada y está sujeta a una renovación regular o terminación. Es sujeta de manera explícita y autorizada a incluir modificaciones para responder a los cambios de parámetros y a los contextos emergentes de una emergencia declarada, como un fuego, terremoto o algún desastre natural. La habilidad del jefe ejecutivo de la ciudad de declarar un estado de emergencia promulga reglas alternativas y procedimientos por un tiempo limitado y actualiza y evalúa estas reglas de manera constante. Una directiva de este tiempo no carga consigo el intento legislativo de procesos, procedimientos y desarrollo y regulaciones de desarrollo que se espera que sean otorgados bajo la ley de crisis de vivienda. Finalmente, el planeación, el proceso de la aplicación, cuando el operador completa la aplicación, debe de proveer la información que no está para poder completar la aplicación o la aplicación a CPC. Y por lo tanto, ambas aplicaciones se mantienen incompletas. Hasta ese momento, por las razones dadas anteriormente, Planeación recomienda que el Consejo denegue esta apelación y mantenga las determinaciones planeadas de que esta aplicación ha sido completada. Estamos dispuestos para contestar preguntas. Muy bien, si no hay una plática en este asunto, señor Mejía, hay una moción para negar esta apelación. Como recordatorio, acabamos de escuchar por parte del aplicante y del apelante en esta discusión. Para denegar la apelación cursada por Steven Samuel, 7739 Wilbur Avenue, Real Estate, Illinois, el dueño, y por lo tanto mantener la determinación del Departamento de Planeación del 18 de septiembre del 2023 para el proyecto localizado en esta dirección. Señor Harris Dawson. Sí. Son 5 miembros. Esa apelación es negada. Muy bien. ¿Qué surge? El asunto 16, señor, de un informe del impacto ambiental y el final ERR para el proyecto Harvard Westlake. Apelaciones formadas por la Asociación de Vecinos de Studio City y 2, Wennington Inc., para la determinación de la Comisión de Planeamiento que tiene que ver con el uso condicional, la revisión del plan y el permiso para el desarrollo de una instalación recreacional y de ejercicios de Harvard Westbrook School en City 4. Buenas tardes. El proyecto ante ustedes es el nuevo desarrollo del Parque de Golf Welling Park para un desarrollo de una instalación deportiva para la escuela y el público. En esta reunión,
El equipo ha promedido respuestas por escrito a cada uno de estos puntos de apelación en una carta con fecha del 1 de noviembre de 2023 enviada a Plum, enviada al archivo del Consejo para su consideración. El proyecto quiebra, viola o no cumple con CEQA, no se aplica con la ley de uso de tierras. También me gustaría subrayar algunas de las comunidades, de las preocupaciones más grandes de la comunidad. Primero, que es la densidad excesiva de desarrollo y la intensidad de uso de este lugar, incluyendo dos campos atléticos, una piscina y un gimnasio. Esto requerirá la remoción de varios árboles maduros, lo cual significará la secuestración de carbono y la degradación de un oasis verde en un área desarrollada de la ciudad. Al reemplazarla con edificios, también tomará décadas para que los árboles que han sido propuestos puedan llegar al tamaño de estos árboles ya maduros. Las luces de tipo de estadio causarán problemas de iluminación a las comunidades alrededor de ellas, así como la vida salvaje. También utilizarán sonido amplificado, el cual causará mucho daño a causa del ruido en la comunidad. Pero reclamos de problema de usos y acceso de este proyecto que sean revisados cuidadosamente. Hay significantes barreras financieras y organizacionales para la utilización de estas instalaciones por el grupo. Solo ciertos grupos que tienen el pago de uso y que tengan un tipo de seguro para cubrir esto, para utilizarlo. Creemos que una densidad reducida sustancialmente bajará mucho de los impactos de este proyecto. También queremos anotar que los aplicantes, el cual revisaron el plan,
de hecho aumenta la utilización de pies cuadrados en lugar de reducirlo. A pesar de pruebas expertas que tienen que ver con esto. La calidad en el impacto del agua en el río de Los Ángeles. Los Ángeles ha declarado las cualidades dañinas de este tipo de campo. Este elemento debe ser eliminado del proyecto. Por todas estas razones, los urgimos a que nos otorguen la apelación y que nos den más análisis, mitigación y consideración de alternativas del proyecto antes de que cualquier desarrollo se dé camino a esto. Gracias. Tenemos una apelación adicional. The Safe Winter Incorporated Group. Buenas tardes. Mi nombre es Jamie Hall. Estoy aquí representando a Safe Winter. El primer asunto, uno sustantivo, y luego vamos a hablar acerca de unos problemas de procedimiento. El sustantivo, el proyecto no está conforme a la definición de tierras abiertas. Esta requiere que sea designado un proyecto como este. Debe de conformarse a la definición de un terreno abierto. Esta definición requiere que esta tierra deberá de ser esencialmente no mejorada y utilizada como un lugar abierto, como definida. Segundo, el proyecto no será esencialmente no mejorado después de que el proyecto construya todas esas instalaciones. El mandato será que las características básicas de esto mantendrá sin estructuras permanentes o edificios. Segundo, el gimnasio no será propuesto como un espacio abierto, como está definido por el Código de Gobierno. Ahora, para algunos problemas de procedimiento, la audiencia de planeación fue inconstitucional en firme. Es fundamental que una decisión, alguien que tome una decisión,
Muchas gracias. ¿Alguien del Distrito 4? El último orador, antes de que todos se puedan ir. Gracias. Hola a los concejales. Buenas tardes aún. Mientras este esfuerzo, antes de la concejala Raman, aunado por la capacidad de y el compromiso de poder hacer cosas, este proyecto que fue heredado, el cual surgió bastantes cambios durante los últimos 10 años, una instalación de un club de golf y unas canchas de tenis, fue comprada por la escuela para el propósito de residenciar, construir y operar. Thank you.
Tenemos algunas enmiendas que serán puestas en continuación por el Distrito 4. Y tenemos la recomendación de negar la apelación basando en estas enmiendas. Las puede leer para que conste de actas. La recomendación, señores, de negar la apelación cursada por Studio City Residents Association y Save LA River Open Space y Save Wellington Inc. Y por lo tanto, mantener la recomendación de la Comisión de Planeación con respecto a la aprobación de venir a la comisión el informe sobre el impacto ambiental que causa la mitigación con respecto a CEQA findings para el redesarrollo y uso de una instalación de recreación y atlética condicionada a la aprobación e inclusiva de las enmiendas de las condiciones 20 y 18, además de una condición nueva, como fue reflejada en una carta con fecha 7 de noviembre del 2023 del Distrito número 4, que fue leída en actas por el funcionario de planeación del Distrito 4 en esta reunión. Y voy a tomar los votos. Señor Harris Dawson, sí, sí. Incluyendo las enmiendas que fueron leídas al principio de esta reunión el día de hoy. Entonces, habiendo hecho ese cambio, señor Harris Dawson, sí. 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 Con eso concluye la sesión y con ese asunto fue negado. Gracias, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.